mediodía, bienvenidos a Moreno Noticias, semanario actualidad, día viernes primero de abril del 2022. Tenemos muchísima información para compartir a lo largo de este noticiero y esperando ya el inicio de los distintos actos que comienzan temprano con pintadas en plaza. También va a haber un homenaje en la universidad y la vigilia, recordando los 40 años de la guerra de Malvinas. Así que el día lunes vamos a estar con todos esos temas y muchas de las actividades las vamos a ir transmitiendo en vivo y en directo a través de esta fanpage, la de Moreno Noticias Semanario Actualidad. En vivo vamos a estar transmitiendo algunas de las actividades que se van a realizar, sobre todo la noche de hoy, la vigilia. Tenemos que chequear cómo está la señal de internet en el predio de los veteranos, en el cementerio, y seguramente que también el desfile va a ser algo de lo que vamos a ir compartiendo seguramente en vivo y en directo. Bueno, ahora es nada más de que se cumplan los 40 años de la guerra de Malvinas. Esto es Moreno Noticias Semanario Actualidad y estas son nuestras vías de contacto. Facebook Moreno Noticias Primera Edición Semanario Actualidad. Twitter @SemActualidad. Instagram Moreno Noticias _Primera Edición. Canal de YouTube Semanario Actualidad. Página web semanarioactualidad.com.ar. Mail contactosemanario@gmail.com. WhatsApp 11 50 55 69 11. Ahí compartíamos las vías de contacto en la hermosísima voz de Naomi Ailén París, desde sus hogares Karina Cereijo, Ángel González, Víctor Parada y don Cristian Abelardo Armaño, y desde los estudios del canal El Dúo Dinámico. Sí, sí, está por ahí dando vueltas Martincito, pero está presente. Que no dé muchas vueltas, va a ver si se marea. Hablamos por teléfono hoy, por WhatsApp temprano. No nos cruzamos, lamentablemente, quería verlo y darle un gran abrazo, pero sí, no, lo, no lo vi. Están re callejeros a la mañana ustedes dos. ¿Cómo? Están re callejeros ustedes dos a la mañana. Sí, bueno, hoy tuvimos que hacer la nota con la que vamos a empezar este noticiero en la protesta de los feriantes del predio de Las Flores, frente al Palacio Municipal. Ahí me está engañando Martín Alejandro Bueno, está trabajando con Rubén Bustamante, entonces no nos cruzamos. Sí lo vi a Rubén en un momento, que nos saludamos, que él iba, yo estaba hablando por teléfono y él iba no sé a dónde, pero me dijo, Martín, está por ahí, y no lo vi. Así que, viste, nosotros laburamos, ¿no? Como vos, que pasés en bicicleta, venís tranquilo, te sentás ahí. Nosotros estamos en el pie del cañón. No, justo hoy no fue tranquilo, fue unas corridas a la mañana, nada grave, ¿no? Pero viste, cuando no tenés nada que hacer y de golpe tenés todo que hacer, bueno, viernes. Bueno, así es, así estoy yo desde hace un mes que estamos así. Ya estamos dándole las puntadas finales al documental que vamos a estar presentando el próximo día viernes. Y el sábado 9 me desmayo. Te digo, venimos, no, hay que seguir laburando, pero ya anticipo que el feriado de Semana Santa, al menos un día, nos vamos a tomar. Seguramente el viernes. No creo que el jueves, que es feriado de Semana Santa, es jueves 14, viernes 15, sábado 16 y domingo 17. El viernes 15 nos revimos, Nos revimos porque no voy a hacer el noticiero. Y ya anticipo que el martes, Federico, a ver, ¿me escuchás? ¿Te estás escuchando, Federico? Sí, señor, no te cases ni te embarques. Bueno, el martes no vamos a hacer el noticiero. ¿Y no este martes por qué es? Pará. Porque tengo que llevar a mi señora madre a una clínica óptica en Capital y tiene turno a las 3 de la tarde. Ah, no llegás ni en... No, a ver, no llego y ni tampoco puedo, porque si no la idea sería, no sé, irme a las 11 de la mañana a Capital y hacerlo desde allá, pero... ¿Y en la sala de espera no te da para hacerlo? Lo que pasa es que hay un montón de factores que juegan ahí. Primero, el tema del tránsito. Sí, obvio. Pues, a ver, me voy a ir alrededor de la una, cosa de llegar tranquilo. No, para allá está tranquilo. Una vez que entras a Capital, la una es complicada. Porque es el movimiento... Porque yo me acuerdo cuando hacía las cosas de legales. El movimiento de legales. La una es de terror. Para eso, yo calculo que estaremos llegando 1:30, 2:20. Es decir, para no andar corriendo, el martes no lo vamos a hacer. Ya no me voy a volver loco. El martes no lo hacemos. Por ahí el miércoles hacemos un noticiero un poco más extendido,
con el material que nos vaya quedando, pero el martes que viene, Federico, porque después me manda a las 12:50, me decís, ¿estamos para la una? No, el martes no, acordate. Así que el martes no hacemos el noticiero. Digo, y estas cuestiones de entre casa nos van sacando tiempo y vamos con los datos del clima. ¿Cómo va a estar? Acá tenemos el pronóstico del tiempo. Justo el domingo va a llover. Que tenemos fútbol. Esperemos que... No sé, porque... Llueva. ¿Te acuerdas que tenía que llover ayer o antes de ayer? No vi una sola gota del cielo. ¿Te acuerdas? Así que capaz que... Lo que pasa es que hay... No, porque mira el clima. Porque... Del sábado al domingo, capaz que cae a la noche. Y ya el domingo está bien. ¿Qué sé yo? Vamos a ver. Por lo pronto, hoy, a pleno sol, lo estamos viendo. Estoy con la puerta abierta. Por eso me están viendo un poco colorado, porque está atrás luz. Pero está hermosísimo. 9 la mínima, 21 la máxima. El día sábado, 14 la mínima, 23 la máxima. Mañana hay muchas actividades por el Día del Veterano de Guerra. El día domingo, 8 la mínima, 24 la máxima. En algún momento lloverá, dice Federico. El día lunes, 9 la mínima, 23 la máxima. Y el martes, 14 la mínima, 27 la máxima. Bueno, y sobre todo la semana que viene, variante la mínima. Eso es lo que me llama la atención. Mucho altibajo tiene la mínima. Pero bueno, vamos a ver finalmente qué es lo que pasa. Vamos hoy con la situación epidemiológica por coronavirus en el partido de Moreno. Ayer les decía, tiene que haber habido algún tipo de problema en la carga de datos. No puede ser que no se hayan registrado, digamos, estadísticamente, como venía la estadística, que no se hayan registrado casos positivos en Moreno. Bueno, hoy ya hay casos positivos y más alto que la media que veníamos teniendo en los últimos días. Vamos con la situación epidemiológica por coronavirus. Información que fue subida ayer, jueves a las 21:30, en la sala de situación del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires por coronavirus. La pandemia no terminó. Indica que en Moreno tenemos 94.047 casos positivos de COVID. 92.135 ya se recuperaron de la enfermedad, de esos 94.047. Hay 1.476 fallecidos registrados. Se aplicaron 1.132.480 vacunas, de las cuales 505.677 fueron primeras dosis, 439.017 segundas dosis, y la sumatoria de la tercera dosis más la dosis de refuerzo, que lo divide en este informe por cuestiones epidemiológicas, pero para el común de la gente es lo mismo. Son 187.786 las vacunas aplicadas. Con respecto a los contagios, se mantiene la tendencia. El grupo de 30 a 39 años con mayor cantidad de contagios, 24.240. Lo sigue de 20 a 29 años con 21.820. Y en tercer lugar, en este triste podio, de 40 a 49 años con 19.110 casos positivos de COVID-19. Respecto a los fallecidos, los grupos etarios de adultos mayores fueron los que más casos letales han registrado, teniendo un pico de 70 a 79 años con 429 fallecidos. Lo sigue el grupo etario de 60 a 69 años, 359 casos letales, y de 80 a 89 años, 294 fallecidos. 71 tenían más de 90 años de edad, la mayoría de ellos con comorbilidades, por eso fue fatal la enfermedad. ¿Qué es lo que dice la estadística? Que en Moreno tenemos 94.047 casos confirmados, 24 de ellos se registran en este informe del día de ayer. Ayer no habíamos tenido ninguno, por lo tanto hay que prorratear en estos dos últimos días, y ahí sí tenemos la media que veníamos manteniendo, entre 20 y 10 casos diarios, que tendría, dividiéndolo, serían 12 casos de coronavirus nuevos en el partido de Moreno. No se registraron fallecidos tampoco en el informe de ayer. 33 recuperados y 1.080 vacunas se aplicaron en las últimas 24 horas. Rápidamente pasamos con las placas que tienen que ver con la vacunación. Recordemos, vacunación libre, primera y segunda dosis para mayores de 3 años, para argentinos, argentinas y turistas extranjeros en todos los vacunatorios de la provincia de Buenos Aires. Tercera dosis o dosis de refuerzo
libre para mayores de 12 años, sin turno se pueden acercar, tienen que haber cumplido 4 meses de que completaron el esquema primario, es decir, 4 meses de que recibieron la segunda dosis. Esto lo pueden hacer en cualquier posta de vacunación de la provincia de Buenos Aires, no necesariamente en Moreno. La cuarta dosis para todas las personas que tengan un esquema primario de 3 dosis por ser inmunocomprometidas o mayores de 50 años vacunadas con Sinopharm, tienen que vacunarse con el refuerzo, tienen que haber pasado 4 meses desde la aplicación de la tercera dosis. La vacuna es libre y federal en cualquier vacunatorio bonaerense. Cuarta dosis para personas que viajan al exterior, tienen que acreditar el viaje con un ticket aéreo, una reserva de hotel o cualquier otro tipo de papelería que indique que tienen que viajar. Hay que descargar un consentimiento, llenarlo y firmarlo y entregarlo en la posta de vacunación. Lo pueden bajar de www.vacunatepba.gba.gov.ar y en cualquier posta de vacunación de toda la provincia de Buenos Aires lo pueden hacer. En este caso, como es un viaje, tienen que haber pasado al menos 4 semanas desde que recibieron la tercera dosis. ¿Dónde te podés vacunar? En General Rodríguez, en el complejo hospitalario General Rodríguez, colectora norte entre Puente Harris y Santa Cruz. En el centro del jubilado Pascual Mastellone, que está ubicado en Aristóbulo del Valle 166, perdón, en Antártida Argentina 454. Y en Sejupén, que sí está ubicado en Aristóbulo del Valle 166. Todos los días de 9 a 18 horas hay que acercarse con DNI y cualquiera se puede vacunar en General Rodríguez, al igual que en Moreno. No necesariamente tiene que tener domicilio en el distrito. Y en Moreno tenemos 5 postas de vacunación. En Moreno Centro, en la Sociedad Española, España 348, entre Independencia y Dorrego. En Moreno Norte, en Sociedad de Fomento de los Paraísos, El Salvador 6618. En Trujuy, en la del CIC La Viviana, Obrien y Ruta 23. También en Trujuy, en la ex Unidad Sanitaria Santa Brígida, República Argentina, entre Los Aromos y Los Olmos. Y en Cuartel Quinto, la Parroquia Sagrado Corazón, Matienzo y Víctor Hugo, Barrio Mayor del Pino, en Cuartel Quinto. Primera y segunda y tercera dosis libre en estos vacunatorios y atiende de 9 a 18 horas. Hay que recordar llevar el documento de identidad. Vamos a comenzar con la información y en este caso tiene que ver con lo que pasaba hace un rato nada más frente al Palacio Municipal de Moreno, donde trabajadores de la Feria del Campo de las Flores, la que se denomina ilegal porque la otra que está dentro de un predio privado tiene, hasta donde sabemos, habilitación, el conflicto se genera a través de los fuertes rumores que hay con respecto al desalojo de esa feria. Están construyendo un predio al lado del CIC La Viviana, en la esquina de Ruta 23 y Obrien. Allí iría parte de la feria, por lo menos aquellos feriantes son los trascendidos, estamos buscando nota, hasta el momento no nos han confirmado. Queremos hablar con Dayana Anadol, la administradora del INDEL, el Instituto Municipal de Desarrollo Económico Local, que tiene bajo su órbita el control de las ferias. Queremos hablar con ella particularmente para que nos digan cuáles son los pasos a seguir desde el municipio. Hasta ahora no hemos logrado el contacto, pero los rumores indican que se estaría produciendo el desalojo de esa feria y el traslado de parte de los feriantes hacia el CIC La Viviana, hacia el lado, un playón que están prácticamente terminando, al lado del CIC La Viviana. Se manifestaron los feriantes frente al Palacio Municipal, entregaron una nota en el Ejecutivo, una nota en el Consejo Deliberante. Estuvimos hablando con Rubén Ojeda, referente de los feriantes, que nos contaba lo siguiente con respecto a esta movilización del día viernes. Presentamos a través de nuestro abogado 2 petitorios para la permanencia de la feria. En principio, hemos dejado en la secretaría de la señora intendente un petitorio y también un segundo petitorio que obra en mi poder al Consejo Deliberante, que obviamente eso se va a contestar en los próximos días, en las próximas semanas. Lo importante de este petitorio es que las autoridades municipales, ¿no es cierto?, ya saben de este tema y va a obrar en consecuencia. Esto tiene un proceso legal que va mucho más allá de un simple petitorio. Bueno,
ese petitorio pide justamente que ustedes permanezcan en ese lugar donde está ahora funcionando la feria. Exactamente, exactamente. Pide que se mantenga la fuente de trabajo, que se instrumente todas las posibilidades para mejorar la feria, la seguridad de la feria y el cercamiento total del predio. Es decir, pero la idea es permanecer. Y la idea es permanecer en ese lugar. ¿Qué recepción tuvieron? No, la recepción, la normal de cualquier trámite administrativo, donde no reciben el pedido, primero de abril del 2022, donde dice que hay una carta formal para que no notifiquen cuál es la situación actual de la feria. Y obviamente pedimos el no desalojo. ¿Cuántos trabajadores hay? Hay 4.000 trabajadores, 1.000 puestos y a 3 o 4 personas por cada uno de los puestos. Rubén, ¿y qué va a pasar mientras tanto, mientras se resuelve? Vamos, pedimos y vamos a seguir trabajando normalmente como lo hemos hecho hasta ahora, como gente de paz y de trabajo. Pedimos trabajar, nada más. Nosotros no le pedimos a la municipalidad ningún plan, no somos planeros, somos feriantes, itinerantes, cada uno lleva artesanías, productos que puedan conseguir, vender y no de dudosa procedencia, ya que no se venden productos de alta tecnología, repuestos del automotor y otro. Solamente cosas que sean legibles y que realmente pueda demostrarse que han sido comprados, regalados, obsequiados por la comunidad. Nada más. Es decir, y mientras tanto, compás de espera, ¿no va a haber ningún tipo de acción por parte del municipio? Nos deberían contestar. Ellos ya con estas notas se dieron por notificado de nuestra situación y de la situación por la que atraviesa la feria. Por lo tanto, no pueden desconocer cuántas personas trabajan, cuántos puestos de trabajo hay y que vinimos simplemente a entregar este petitorio acompañado por muchos de los feriantes, que hubo una parte solamente que vinieron, el resto no puede venir por circunstancias que excede a nuestra convocatoria. La semana pasada, que estuvimos con vos justamente en la feria del domingo, si la memoria no me falla, había operativos de tránsitos intimidatorios para amedrentar. ¿Qué es lo que va a pasar este fin de semana? ¿Tuvieron algún tipo de respuesta? No, no tuvimos ningún tipo de respuesta. Yo creo que todos los operativos, en tanto y en cuanto se haga para la sociedad, para beneficiar a la comunidad, bienvenido sea. En cuanto a la intimidación, con respecto a los carros, a las cargas, a las camionetas, con algunas documentaciones faltantes, eso lo resuelve nuestro abogado, el abogado que tenemos designado por la feria. Por lo tanto, se puede registrar los cargamentos, la documentación de las personas, ¿no es cierto? Y aquel que estuviera en falta se tiene que hacer cargo de lo que le falta en documentación y para contestar sobre el requerimiento de las autoridades. ¿Cuánto hace que funcione la feria en ese lugar? La feria hace que funciona 11 años. Nosotros hemos estado en permanente contacto con las autoridades municipales, de manera de que no pueden desconocer lo que se realiza con respecto a las actividades en la feria. ¿Qué argumento utilizó el abogado para pedir que permanezcan en el lugar? En principio, dado la carencia del mercado laboral, la precarización laboral, la falta de inserción de las personas, adultos mayores, que van de los 30 hacia adelante, ya que al precarizarse y al escasear el trabajo, las empresas, las compañías y las personas que toman personas que van desde los 18 a los 30 años sin carga de familia, lo que les facilita, obviamente, darle un trabajo, ya que no pueden pagar las cargas sociales y otros beneficios. Rubén, ¿y qué le dijeron con respecto al predio nuevo que están armando al lado del Sigla Viviana? ¿O no se lo mencionó? No hay comentarios sobre ese predio. Imagínese usted, 4.000 familias en un predio de 80 por 80, es imposible. Eso más que un predio de trabajar va a ser un predio de hacinamiento. Eso no corresponde. De manera tal que eso es una versión. A nosotros oficialmente no se nos notificó absolutamente de nada con respecto a ese predio. Rubén, por último entonces, ¿este fin de semana van a estar trabajando? Normalmente, sin ademanes, sin corte de calle, como lo vinimos haciendo durante 11 años. Hoy la municipalidad más que nunca, y esta no es la primera vez que lo notificamos de la situación.
El diálogo está abierto. El diálogo siempre estuvo abierto. No queremos, somos vecinos de Moreno y no queremos ningún tipo de encontronazo, que no es la palabra correcta. Nosotros somos capaces de dialogar bajo cualquier circunstancia. Queremos simplemente que preservar nuestra fuente de trabajo y trabajar. Ahí compartimos lo que decía Rubén Ojeda, referente de los feriantes del predio de Las Flores, en esta manifestación que se realizó durante la mañana de este día viernes frente al Palacio Municipal de Moreno. Luego marcharon por Avenida Victorica, según lo que tengo entendido. No seguí la marcha porque estaba con otros temas también en el centro de Moreno. Y se congregaron en un local de un dirigente político que se lo habría prestado justamente para que mantengan reuniones. Se está politizando también el tema y no sé qué tan beneficioso puede ser para los feriantes que ocurra esto. Por lo pronto sigue siendo llamativo, pero es lo que viene ocurriendo con esta gestión municipal, que no hagan ningún tipo de aclaración, ni siquiera, a ver, ni a los medios, ni a los feriantes, es decir, juegan con un factor sorpresa que no existe, porque tienen filtraciones por todos lados. Hay un predio que están construyendo y que está prácticamente finalizado en la esquina de Obrien y Ruta 23, al lado del ciclo de la Viviana. Hicieron un playón de cemento. Allí, y esto me lo dijeron algunas fuentes vinculadas al municipio, y ya me lo vienen diciendo hace rato, lo hemos hablado en otras oportunidades a esto, donde iría parte de la Feria de Las Flores. ¿Quiénes? Aquellos que acrediten domicilio en Moreno, sería la idea. A ver, es una cuestión que tiene que ver con la política de Estado. Hoy justamente me quedé hablando con un señor que no conozco, la verdad, y ahí en la puerta de la municipalidad, creo que es un televidente, nos quedamos charlando un ratito con respecto a esta situación. 11 años, bien lo decía Ojeda, 11 años que lleva adelante esta feria, sus actividades, digo, y fue creciendo y por momentos de manera exponencial. Cuando tuvo la municipalidad la posibilidad de legalizar la actividad, no lo hizo, fue creciendo, no la pudieron regularizar, y esta cuestión de que vamos a desalojarla, ya se vivió en el 2014, creo que fue, o 2012, con Mariano Hues, que incluso habían pasado retroexcavadoras para aplanar todo el predio. Bueno, de aquel momento a hoy, la feria creció el doble, por lo menos. ¿Qué va a pasar? Gran interrogante. ¿Está bien, está mal que se regularice? Obviamente, desde mi punto de vista, está perfecto que se regularice. ¿Está bien que se cercene la libertad de trabajo a aquellos que no son de Moreno? Bueno, la feria se había convertido en una enorme, en un enorme paseo de compras. Es toda una cuestión ver quién puede trabajar y quién no puede trabajar en la feria. No tengo una postura tomada con respecto al tema de si tienen que ser de Moreno o no tienen que ser de Moreno. Que es inevitable la regularización, es inevitable. Que si en ese predio no puede funcionar, tiene que funcionar en otro, perfecto. Se irán turnando, si es que albergan a todos los feriantes en ese predio que parece que haber quedado chico, teniendo en cuenta la dimensión que tiene la feria, en la esquina de Obrien y Ruta 23, se turnarán, irían un día unos, otro día otros. La necesidad de trabajar para gran parte de ellos, no podemos hablar de todo, pero gran parte de ellos es imperiosa. Si cobran o no cobran algún tipo de plan social, solo lo saben ellos, digamos, y esta actividad de feria refuerza ese ingreso de dinero. Bueno, son todas esas cuestiones, es decir, eso lo sabe cada uno, si cobran o no cobran plan social. Todas esas cuestiones, lo que llama la atención es la falta de diálogo, o por lo menos de algún referente por parte de la municipalidad que clarifique el panorama. Ya había pasado con el predio que había sido tomado el 6 de noviembre del 2019 en Ruta 23 y Obril, en realidad dos predios, uno al lado del ciclo Viviana, que ese fue desalojado rápidamente, dos meses habrán pasado,
y el otro que costó mucho más tiempo, porque justo llegó la pandemia, de Ruta 23 y Obrin, que fueron relocalizados, gran parte de ellos, en el barrio El Manantial, en la zona sur de Moreno. Pero en aquel momento había varios interlocutores interactuando con los ocupantes de ese predio de manera ilegal, estaban ocupando. Acá, en este caso, no se ve algún tipo de referente o funcionario municipal que esté abordando la temática, por lo menos que nosotros hayamos visto, y es lo que dice también Rubén Ojeda, nos decía en la nota del pasado domingo que no había ningún funcionario municipal dialogando con ellos. Hoy presentaron esta nota. ¿Qué es lo que va a pasar? Gran interrogante, porque del municipio no hay información. ¿Habrá un desalojo? ¿Se producirá este fin de semana? ¿Esperarán que pase este fin de semana por la conmemoración de la Guerra de Malvinas y se abordará fuertemente el tema la próxima semana? ¿Se llevó adelante algún tipo de censo? Bueno, son cuestiones que no desconocemos. Lo cierto que el conflicto está planteado hoy a la mañana frente al Palacio Municipal, entonces esta manifestación de feriantes que reclaman porque no sean desalojados del predio de que está sobre Ruta 23 entre Dámaso Sánchez y Barca. Vamos a ver qué es lo que pasa en las próximas horas con este predio. Vamos, antes de irnos a la pausa, ahí te pasé una foto, Fede, porque ayer hubo, y Martín me estaba mandando mensaje cuando estaba terminando el noticiero, pero no tenía manera de chequearlo al aire, que tiene que ver con lo que pasó ayer con Transporte La Perlita. ¿Qué fue lo que pasó? Tiene que ver con el puente sobre nivel que se está realizando y que está prácticamente finalizado y que ahora tendría fecha de inauguración el 18 de abril. Fede, ¿está al aire la foto? Sí. Que tendría fecha de finalización ahora el 18 de abril porque hay prohibición de estacionar sobre Alcorta. Pintaron los cordones de rojo. Por lo tanto, el transporte público de pasajeros, los colectivos de Transporte de La Perlita, que esperaban su turno para salir sobre Alcorta, ya no pueden estacionar más en ese lado, digamos, en las inmediaciones de la Plaza Mariano Moreno. Le otorgaron 5 plazas de estacionamiento sobre Alcorta entre ASEF e Ituzaingó, lo que generó rechazo por parte de los choferes, porque 5 lugares le quedaba corto. Ante esta cuestión y la presión que estaban haciendo los agentes de tránsito, obviamente con directivas, no por motus propio, generó un conflicto que prácticamente paralizó el servicio ayer, apenas pasado el mediodía, en la zona sur de Moreno. Según lo que estuve averiguando, la zona norte no se vio afectada por esta interrupción del servicio, más allá de las demoras que lamentablemente son habituales en la zona norte de Moreno, no solamente habituales, sino podríamos decir casi endémicas ya. Vecinos que esperan 40, 50, 60 minutos un colectivo y si tienen que jugar a la perinola para ver si les para o no les para. Bueno, más allá de esta cuestión, digo, lo que pasaba con la presión de los agentes de tránsito ante la prohibición de estacionar motivó que se interrumpiera transitoriamente el servicio. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Y ayer lo hablaba con un delegado. A ver, cuando a los choferes le hacen una multa por mal estacionamiento, la multa cae sobre el chofer. ¿Se entiende? No sobre la empresa. Distinto es si viene y hace una inspección, también transporte, por ejemplo, o bromatología o algún área de la Municipalidad de Moreno sobre la limpieza de los colectivos y encuentra que esos colectivos están sucios, la multa, la sanción cae sobre la empresa. En cambio, por mal estacionamiento, por cruzar un semáforo en rojo, por exceso de velocidad, estoy hablando de las faltas más comunes, eso recae sobre el chofer del colectivo. Y justamente lo que le decían los agentes de tránsito a los choferes es que si no cumplían con los 5 vehículos estacionados y querían poner más, iban a ser multados. Obviamente esto generó el enojo de los choferes y una suerte de pequeña rebelión que recién se calmó alrededor de las 4:30
de la tarde, cuando desde la Secretaría de Tránsito y Transporte llegaron a un acuerdo al menos transitorio que van a permitir 14 lugares de estacionamiento sobre Alcorta hasta el 17 de abril. El 17 de abril, cuando y el 18 se inaugure ese puente vehicular, tendrían que tener ya reprogramado el tema del estacionamiento desde Transporte La Perlita. Por lo pronto, vuelvo a repetir entonces, este conflicto se suscitó, duró un par de horas, hasta que llegaron a este principio de acuerdo. Vamos a ver qué es lo que pasa una vez que se inaugure y esté en funcionamiento el puente vehicular sobre las vías que conecta la calle Uruguay, Alcorta Norte, con Alcorta Sur y la calle Doctor Acef. Por otro lado, estaba mirando y dejá las fotos, porque sobre todo esa foto donde se ve el puente vehicular, hermano, el vértigo que va a agarrar para pasar ese puente. Que no se te vaya a quedar el auto en la subida, que no te vayan a fallar los frenos en la bajada, porque si no sabés dónde van a terminar los autos. No creo que caigan sobre las vías, pero en algún local. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con el puente vehicular. Por lo pronto estaría siendo inaugurado finalmente el 18 de abril. El 17 de abril, Transporte de La Perlita va a tener que tener resuelto el tema de la espera de los colectivos. Esperemos que nos siga afectando y genere más demoras en el servicio. Pero bueno, a veces los cráneos que tenemos, que sobre un plano diagraman algunas cuestiones, cuando vas a la realidad te encontrás con situaciones más complejas, mucho más complejas de las que se ve en el papel. Así que eso fue lo que pasó ayer a la tarde en Moreno con Transporte de La Perlita, los recorridos del lado sur. Ahora sí, vamos a leer algunos mensajes y vamos a ir a la primera pausa comercial. Mensaje del vivo de Facebook, por ejemplo, tenemos Zulema Nadal, dice: buen día, que tengan un excelente viernes. Muchísimas gracias, Zulema, igualmente para vos. Rodrigo Franco Pais dice: Rodrigo, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cuándo van a arreglar las calles? Es un asco las calles acá en Francisco Álvarez. Francisco Álvarez, y podemos seguir. Julio Nieva dice: jajaja, ¿vas a estar en el desfile mañana? Sí, Julio, querido. Vamos a estar transmitiéndolo en vivo, así que mejor que pulas bien el casco de bombero, porque seguramente vas a desfilar, así que te vamos a estar tomando. Usar Melián dice: buen día, mi inquietud es cuándo van a arreglar la avenida Talcahuano, ya que está destruida y la misma comunica con Gaona y Ruta 23, que la intendenta no crea que Moreno es solo el centro, que hacen esos asfaltos truchos que ni hierro le ponen, opina Usar Melián. Damián Lorenzo dice: muchas gracias, ¿dónde estás? Muchas gracias por hacer conocer nuestra lucha por trabajar dignamente, debe ser feriante. Señor, me llamo Damián Lorenzo, todos los que trabajamos en la feria es por esa razón, no cobramos planes y trabajamos como usted y todos los morenenses, dice Damián, que es feriante. Salit Nieve, no tomo colectivo, pero antes lavaban los mismos choferes los colectivos, ¿sí? Y creo que lo siguen haciendo, barriendo al menos. Lo que pasa es que esta cuestión es que la limpieza, y más en época de pandemia, tenía que ser mucho más profunda, se ha dicho. Bueno, vamos a hacer la primera pausa comercial. Sí, Martín, pero a ver, ya lo tenemos claro, que es lo que hiciste. Sí, a ver, vehículos livianitos, Yo te digo, mirá que hace más de 30 años que manejo. Yo voy a subir con mucho respeto cuando tenga que pasarlo, y si lo puedo evitar, lo voy a terminar evitando el puente. Te digo, una camioneta, una Amarok, una Ranger, cualquiera camioneta, una Ram, la curvita cerrada, no sé si no dejás el paragolpe contra la contención de cemento. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a hacer la primera pausa comercial. Enseguida regresamos con más Moreno Noticias, Semanario Actualidad. Se vende la casa de Don Tito. Pero yo
Estuve la semana pasada hablando con él, no me comentó nada. Ayer estuve con la hija, estaba con el de la inmobiliaria, le pregunté por el padre y me dijo que estaba en el geriátrico, que ya no podía vivir solo. ¿Qué geriátrico? Si estaba bárbaro, don Tito. Me lo cruzaba en el club, en la panadería. Estaba re bien el tipo. Esto me parece demasiado raro. ¿Qué habrá pasado? Asismed. Si todavía no tenés cobertura médica, asociate ahora. Asismed, la prepaga de la Clínica Alcorta. Nuestro principal compromiso es el bienestar y la salud de nuestros afiliados. Asismed, Avenida Intendente Pagano 615. Tenemos planes para monotributistas y trabajadores en relación de dependencia, solo con tus aportes. Y si no tenés ningún tipo de cobertura, lo podés hacer solo con tu DNI. Contactanos 0237-405-2504. Avenida Intendente Pagano 615. Moreno, Clínica Alcorta. Asismed. Más salud, más vida. Empanadas de 10. En Moreno, Libertador 541 y Martínez Melo 274. En Paso del Rey, Bartolomé Mitre 631 y Graham Bell 2048. En Francisco Álvarez, Gorriti 1245. Y en General Rodríguez, 2 de abril 629. Empanadas de 10. www.empanadasde10.com. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno. Fuimos nosotros quienes conquistamos. La ley 14.656. El convenio colectivo de trabajo. El boleto municipal. El concurso para la carrera municipal. Contamos con los consultorios médicos. El complejo recreativo, deportivo y cultural. Beneficios y más. Siempre acompañando a la familia municipal. Marcelo Cosme, secretario general. Trabajo, gestión y orgullo municipal. Y la alimentación primero era una alimentación que daban ellos, que consistía en dos caramelos, una barrita de chocolate, pero eso nos duró dos o tres días nomás. Después era cordero y lo que había. ¿Iban a cazar? Íbamos a cazar y lo único que podíamos comer era eso. Segundo bloque de Moreno Noticias, segundo bloque de Semanario de Actualidad. Chicos, me sacan una pequeña duda, un interrogante, porque me parece que lo pregunté y me parece que no me contestaron. Don Víctor Ruiz, ¿mandó material? Sí,
Ay, perdón, sí. Perfecto. Bueno, listo. Después dígame en la duración, por favor. Okay. Así voy armando el noticiero. Muchísimas gracias por haber venido. No, de nada. Vamos a hablar ahora sobre lo que pasó el día domingo, al mediodía. Hace no sé cuántos meses estamos laburando de lunes a lunes. No sé si a alguien le interesa esto, pero para nosotros es importante, no estamos descansando. Porque el día domingo, en horas del mediodía, se inauguró formalmente la sede que tiene la filial Moreno de la Cruz Roja Argentina. Esta sede se encuentra en la vieja casona del ferrocarril, en la esquina de Belgrano y Bartolomé Mitre. Allí está funcionando entonces la filial Moreno de la Cruz Roja Argentina, y se realizó el domingo al mediodía la inauguración formal. Vamos a compartir los testimonios de Luis Villanueva, que es el presidente de la filial, Cecilia Riquio, que es la tesorera de la Cruz Roja Argentina, obviamente a nivel nacional, y la intendenta municipal Mariel Fernández. Un compacto de lo que ocurría el domingo en la inauguración de la sede de la filial Moreno de la Cruz Roja Argentina. Humanidad. El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja ha dado nacimiento la preocupación de prestar auxilio, sin discriminación, a todos los heridos en los campos de batalla. Se esfuerza, bajo su aspecto internacional y nacional, en prevenir y aliviar el sufrimiento de los hombres en todas las circunstancias. Tiende a proteger la vida y la salud, así como hacer respetar la persona humana. Favorece la comprensión mutua, la amistad, la cooperación y una paz duradera entre todos los pueblos. Imparcialidad. No hace ninguna distinción de nacionalidad, raza, religión, condición social ni credo político. Se dedica únicamente a socorrer a los individuos en proporción a los sufrimientos, remediando sus necesidades y dando prioridad a los más urgentes. Neutralidad. Con el fin de conservar la confianza de todos, se abstiene de tomar parte de las hostilidades y en todo tiempo en las controversias de orden político, racial, religioso e ideológico. Independencia. El movimiento es independiente, auxiliar de los poderes públicos en sus actividades humanitarias y sometidas a las leyes que rigen los países respectivos. Las sociedades nacionales deben, sin embargo, conservar una autonomía que les permita actuar siempre de acuerdo con el principio de los movimientos. Voluntariado. Es un movimiento de socorro voluntario y de carácter desinteresado. Unidad. En cada país solo puede existir una sociedad de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja, que debe ser accesible a todos y entender su acción humanitaria a la totalidad del territorio. Universalidad. El movimiento internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, en cuyo seno todas las sociedades tienen los mismos derechos y el deber de ayudarse mutuamente, es universal. Hoy es un día de agradecimiento para nosotros. Hoy venimos a coronar, si bien la inauguración formal de la filial, pero ya hace 2 años que venimos trabajando desde que comenzó la pandemia, y para nosotros es un tiempo de agradecimiento. Agradecer a Luca Franco que nos abrió las puertas en el municipio, allá hace no sé cuántos años. Agradecer a la intendenta, que también desde antes de asumir se puso a disposición para que nosotros podamos formarnos acá en Moreno. Agradecer a nuestro Consejo de Gobierno y a nuestro presidente, que hoy, bueno, por una cuestión de agenda no pudo asistir. Hoy tenemos a nuestra tesorera también del Consejo de Gobierno, que nos permitió también, cuando empezamos todo esto, decir vamos para adelante y vamos a apoyar este proyecto. Así que para nosotros es un gran apoyo. Agradecer a Débora Galán también, que desde el primer momento también apoyó nuestro proyecto, nuestra iniciativa. Agradecer a todos los concejales que también han apoyado en su momento y han estado ahí siempre colaborando en lo que necesitemos. A las distintas secretarías del municipio también, que nos han apoyado también, y hemos trabajado en conjunto desde el primer momento de que esta pandemia empezó a surgir. La verdad que hemos trabajado mucho. Daniela Nador no vino, agradecerle también. Daniela Chirino, que hemos trabajado un montón, se ha cansado de contestarme mensajes.
mutuos. Así que agradecerle también a la Secretaría de Defensa Civil, que ha trabajado mucho, Secretaría de Salud, Educación. La verdad que venimos trabajando con muchas secretarías y la verdad que eso es importante para nosotros porque sienten el apoyo de la institución. Así que nada, agradecerles a todos los voluntarios que vienen haciendo un trabajo grande. Cuando empezó la pandemia con miedo, con incertidumbre, pero ahí estando desde el día uno. Así que nada, agradecerles a ellos también. Nada, más que orgulloso de poder hoy inaugurar nuestra filial, cumplir nuestro primer año como filial constitutiva. Así que nada, yo más que contento. Agradecerle a Ariel, que siempre también nos tiene ahí en consideración para las distintas capacitaciones, el simulacro que hemos hecho. También a nosotros nos ayuda mucho y nos da un impulso para seguir mejorando. Así que nada, agradecerle, seguir redoblando el esfuerzo para poder llegar a mayor comunidad, a mayores comunidades. Pedirles desde este lado a los distintos actores que nos sigan colaborando, que sigan apoyando nuestras iniciativas. Y nada, muchas gracias a todos y a seguir trabajando por una comunidad mejor. Bueno, hoy, como decía Luis, es un día de agradecimiento, es un día de fiesta para la Cruz Roja Argentina, para la filial Moreno y para la localidad de Moreno. Así que a las autoridades, a la intendenta María Fernández, le agradezco muchísimo todas las gestiones para que este sueño se haya hecho posible. Conozco a Luis hace muchos años, sé su paso a lo largo de nuestra institución en diferentes roles. Ha estado en filial Saavedra, ha estado en filial Luján y tuvo este sueño de fundar, junto a su comisión directiva y al grupo de voluntarios, una filial en su localidad, en su lugar de pertenencia, para trabajar con la comunidad, en la comunidad, para trabajar por una sociedad más justa, más inclusiva. Hay una frase que me gusta mucho, que es: la esencia de lo que somos es lo que hacemos con lo que tenemos. Esta filial hace mucho, día a día, trabaja en promoción de primeros auxilios, en coberturas sanitarias, ha colaborado con Cruz Roja Argentina, acompañando el año pasado la entrega de 2 respiradores artificiales al Hospital de La Vega para fortalecer la capacidad de respuesta de la terapia intensiva, trabaja en testeos de COVID para la pandemia, trabaja junto a AISA en proyectos de agua y saneamiento, trabaja más que nada no solamente en recursos, sino también en promocionar una cultura de paz y no violencia, para promover en nuestros jóvenes valores y principios, valores que los harán mejores adultos el día de mañana por una sociedad mejor. Así que felicito a la iniciativa de Filial Moreno, les deseo muchos más años de vida, que realmente hayan logrado su sueño, es un orgullo para nosotros. Muchísimas gracias. La verdad que es un sueño cumplido tener la sede de la Cruz Roja. Allá lejos lo habíamos hablado con Luca Franco, que me había contado que la Cruz Roja hace bastante tiempo venía pidiendo una sede en el municipio de Moreno, que no la tenía. Y yo sabía que poder generarles una sede a la Cruz Roja iba a ser un bien para la Cruz Roja, pero iba a ser un bien para todo el municipio de Moreno. Tal es así que vamos compartiendo espacio, en realidad, porque recién le contaba a Luis, no es que sobren espacios en el municipio, más bien faltan espacios. Pero bueno, entre todos nos hacemos lugar para que podamos trabajar, como digo, siempre por el bien común, por nuestra comunidad. Y justo se dio lo de la pandemia. Esa cosa tan trágica que nos pasó, que no esperábamos, que a 3 meses de asumir esta gestión llegó esa pandemia. Y ahí trabajamos con la Cruz Roja codo a codo, como decía Luis, articulando con todas las secretarías, con la Secretaría en su momento de Protección Civil, con Salud, bueno, con todas trabajando codo a codo para poder sobrellevar de la mejor manera esa situación que estábamos viviendo. Es verdad que yo fui a visitar la Cruz Roja antes de asumir. Charlábamos otras cosas, como este voluntariado justamente, y yo les contaba la importancia que tenía para mí la posibilidad de que jóvenes de los barrios pudieran tener ofertas de otras identidades, que me parecía algo muy bueno que una de las ofertas pudiera ser la Cruz Roja, como he hablado alguna vez de bomberos también. Son cosas que los barrios se necesita oferta
de trabajo, de capacitación, de identidades saludables para los jóvenes. Así que me da mucha satisfacción que ya estamos dejando prácticamente esta pandemia atrás y que podamos trabajar en esos objetivos que nos habíamos planteado. Hice una recorrida de la casa y me mostraron esa muestra fotográfica. Han hecho muchísimo en 2 años, todos hicimos mucho en 2 años. A veces no tenemos dimensión de todo el trabajo, porque es un trabajo diario, que con mucho compromiso y acompañándonos, tanto la Cruz Roja acompañando el municipio, como el municipio en ese trabajo conjunto con la Cruz Roja, todo eso ha dado buenos frutos. Así que mis felicitaciones a todo el voluntariado, a Luis, a todas las autoridades. Sigamos trabajando por todos los proyectos que podamos recibir a través de la Cruz Roja, con todo el apoyo del municipio, con bomberos, con todas las secretarías, pensando en un Moreno más justo, un Moreno con más salud, un Moreno con más conocimientos de cómo salvar vidas. Eso es algo muy lindo, que uno tenga las herramientas en una situación de emergencia, que en cualquier lugar donde uno esté, en la calle, en un barrio, donde sea, haya una persona capacitada que puede salvar una vida en el momento que es justo que se necesita. Así que bueno, mis felicitaciones, quedó hermoso el lugar, es una ubicación muy linda, es una casona histórica. Tengo que agradecer a Ferrocarriles Argentinos, que hace mucho que se la presta al municipio y que estuvo de acuerdo en que esta vez pudiera ser utilizada por la Cruz Roja. Así que bueno, que tengan buen día y muchas felicidades para todos. Ahí compartíamos lo que ocurría el pasado día domingo en la inauguración de la sede de la Cruz Roja Argentina filial Moreno, que ya venía funcionando, lo iban a hacer el año pasado, pero llovió. Ahora no recuerdo qué era lo que había pasado. Llovió, se tuvo que postergar. Bueno, finalmente el domingo pasado se realizó. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar sobre uno de los grandes problemas que estamos teniendo en esta nueva modalidad de compras, que es a través de las plataformas electrónicas. Estuvimos hablando con la directora de Derechos del Consumidor del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, la doctora Romina Schmuckler, que nos cuenta qué cuidados hay que tener para adquirir productos a través de las plataformas digitales y cómo no caer en una estafa. En general, yo no recomiendo comprar por plataformas, por redes sociales. Sí. Salvo que uno tenga hiper verificado al vendedor, lo conozca, pueda ver su perfil, vea que hace determinado tiempo que está vendiendo. En la transferencia de dinero es a esa persona en particular, no a un tercero. Bueno, determinados cuidados que hay que tener. Bueno, y justamente hemos tenido. Sí, perdón. Dime. Hemos tenido muchos casos de gente que nos consulta. Por una compra en redes sociales, compré por Instagram tal cosa, pero es inubicable la persona. O sea, más que hacer la denuncia, es bastante complicado porque no son cuentas verificadas, porque no tienen un perfil, no tienen un historial, nada. Bueno, y justamente acá quería llegar. Vamos a hacer un pequeño manual de dummies para verificar la digamos, la credibilidad, la presencia real de un vendedor. ¿Qué es lo que tiene que hacer la gente? Bueno, en principio, revisar el perfil de ese vendedor, ver cuánto tiempo hace que está vendiendo. En muchos lugares pueden tener calificaciones, ver las calificaciones. Depende de la plataforma que se use, el tema de los pagos. El tema de los pagos siempre tiene que ser a la cuenta del vendedor, no a la de un tercero. El tema de las entregas, además, porque es un tema de seguridad, pero tiene que ver también con la seguridad integral del consumidor. Las entregas deberían ser o a través de correo o en el lugar público.
nunca dar los datos de la casa, nunca hacer entrar extraños, otras cuestiones que tienen que ver, bueno, si hablamos de la plataforma número uno de compra y venta de Argentina, que no la vamos a nombrar, sí. Ahí tienen un sistema de compra protegida, que es donde si uno recibe un producto que no es o no lo recibe, le reintegran el dinero. Las redes sociales no tienen ese sistema. Estamos trabajando con la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor en empezar a ver la responsabilidad de las redes sociales en estos temas de compra y ventas, pero bueno, todavía no está definido. Por eso es bastante dudoso el tema de comprar. Yo recomiendo que, por favor, verifiquen la identidad de la persona a la que uno le está comprando, porque es bastante fácil caer. Lo mismo, las cuentas verificadas, los perfiles verificados. Bueno, perfil verificado con la pequeña tilde verde que tiene al costado, que ahora también la tiene WhatsApp, la tiene en las redes sociales, la tiene en WhatsApp. Eso es una gran herramienta porque nos brinda más seguridad en cuanto a la identidad de la persona. ¿Qué le dicen a aquella persona que justamente compró a través de las redes sociales más usadas, Facebook, Instagram, Twitter, principalmente Facebook e Instagram, cuando se ven estafadas y le dicen, no, mirá, el usuario no lo podemos hallar por ningún lado? ¿Qué se le dice a esa gente? Bueno, se hace, por supuesto, la denuncia a ciberdelitos. Lo primero, bueno, hay una serie de consejos para hacer cuando uno ya fue víctima de la estafa, y es guardar todos los mensajes, guardar todas las capturas de pantalla, entregar toda la interacción con el estafador a la fiscalía, porque eso va a dar inicio a una investigación. Tienen que ser sitios seguros para evitar el robo de datos. Ahora con la nueva normativa de BCRA, las fintechs no pueden agendar datos de tarjeta de crédito que no sean del titular. Eso es muy bueno porque pasaba muy seguido que quedaba una tarjeta de crédito asociada a una cuenta de otra persona. Entonces, aparecían cobros de plataformas que no, la persona no había efectuado. Eso sobre todo, aprender, tiene un antivirus, es muy importante un antivirus en la computadora, mantener actualizado el navegador, nunca usar equipos públicos o de terceras personas para ingresar datos de home banking, contraseñas, token, datos personales. Esto es algo que no me voy a cansar de decir, y es el tema de las llamadas de bancos, o ganaste un sorteo, o soy del ANSES. Por favor, no se brinda ningún dato. El banco, primero, que tiene todos nuestros datos. Segundo, no se brinda ningún dato personal, y mucho menos de usuarios de home banking, claves, token. Si llaman del banco, corte la llamada y llame usted al banco. Fundamental. Porque el fundamental. Del banco, primero que, salvo para querer cobrarnos, no nos van a llamar para verificar ningún dato porque los tienen todos. Segundo, corte la llamada, no hay problema. Si hay algún problema, si hubiera algún problema, se comunica con el banco y a las líneas oficiales de los bancos, y ahí le van a decir todo. Pero además, esta gente, estos estafadores, usan mucho el tema de la urgencia. Te dicen, ahora, otra última que apareció en los últimos días. Dice, acaban de comprar, aprovechando lo que pasó con el hackeo a Mercado Libre
hace dos semanas, empezaron a llamar por teléfono diciéndole a los usuarios, te acaba de entrar una compra por 150 mil pesos, necesito verificar tu cuenta para ver si sos vos. La persona decía, no, yo no compré nada. Bueno, ya verifica tu cuenta porque si no la tengo que aprobar. Y la gente lo hacía y brindaba todos sus datos y por supuesto les robaban las cuentas. Porque además esta plataforma puntualmente también hasta ofrece la opción de sacar créditos personales a unas tasas altísimas, impagables. Y bueno, muchísimos estafados juegan con la urgencia. Ya, ya, ya. Si no vas al cajero ya, todo lo que sea una llamada que te tengas que trasladar a un cajero, es una estafa. Es un intento de estafa. O sea, el banco no te va a llamar para pedirte ningún dato y mucho menos para que vayas a un cajero. Es muy importante tener estos cuidados. Bueno, hay otro caso, y los nombro porque fueron los casos que más hemos visto en el estudio. Otro caso que tiene que ver con, uy, te tenía que depositar 10.000 y te deposité 100.000, y les mandan el comprobante, ¿me los podés devolver? La gente no chequea su home banking y transfiere los 100.000, los 90.000 a la otra persona. O eso, o si no, autorizan el Devin, que es un débito interbancario, es el manejo es así. Yo te pido dinero a vos, te mando un Devin por 50 mil pesos, vos de tu home banking ves 50 mil pesos y autorizo, pensando que estás haciendo otra operación, y me mandaste 50 mil pesos a mí. El tema de los Devin. Y el tema de, te transferí y demás, por favor, devolvémelo, que lo necesito ya, 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 ya. Bueno, a ver, no, primero vamos a revisar el home banking, vamos a ver si hubo una transferencia, si el dinero está acreditado. Si no es así, por favor, bloqueen a la persona, guarden todas las capturas, porque hay que hacer la denuncia policial para que no le pase a otra persona. Romina, te agradezco muchísimo. Por nada, Rodrigo, te agradezco a vos. Antes que nada, quiero dejar en la página del Colegio de Abogados, van a encontrar la página de scamgr.org, van a encontrar un padrón de abogados. Si necesitan asistencia, ahí pueden elegir el abogado que los patrocine, porque muchas cuestiones, sobre todo las vinculadas con ciberestafas, es muy difícil que se resuelvan en el ámbito administrativo y muchas veces hay que judicializarlas. Entonces es muy importante el acompañamiento de un abogado. Es impresionante e increíble la cantidad de estafas y la creatividad que tienen los estafadores para engañar a todos. En algún momento eran los adultos mayores, hoy ya es a todos, enlaces que te mandan a través de la mensajería WhatsApp, con algún tipo de virus, entras y después te clonan el WhatsApp y le empiezan a pedir dinero a todos tus contactos, el tema de ANSES cuando te llaman para que vayas a un cajero, introducir un número de código. Bueno, es innumerable y sobre todo, a ver, hay que tener mucho cuidado con las compras a través de Marketplace, creo que se llama así, la plataforma de ventas de Facebook. Muchísimo cuidado, porque es donde más denuncias hemos recibido respecto a estafas. Y muchas veces uno le dice, a ver, lo primero que tenés que hacer es la denuncia. Y te dicen, no, pero lo que pasa es que el perfil desapareció. Y la verdad que la que tiene que actuar acá es la justicia y evidentemente también algún tipo de la plataforma, sobre todo Facebook, algún tipo de regularización con respecto al marketplace para que no sigan ocurriendo estos hechos. Es muy preocupante, hay que estar muy atento. Más información, como bien decía la doctora Romina Schmuckler, a través de la página del Colegio de Abogados tienen una serie de tutoriales para tener en cuenta al momento de comprar. Yo espero no ser víctima de una estafa, porque te compré un producto ayer y todavía estoy esperando que me lo traiga.
Yo tendría que haber pedido de garantía algún pibe, ¿viste? Pero me parece que si me traía un pibe, después no se iba a querer ir de acá y me lo iban a endosar, ¿viste? Claro, sobre todo. Y ninguno de esos nenes son chiquitos, ¿viste? Entonces deben morfar bastante. Y, hijo de tigre. Sí. Pero yo no creo que vos hayas tenido algún tipo... Si yo te pedía de garantía algún pibe, vos me lo entregabas con moño, ¿no? No sé de qué estás hablando. Sí. Hacete el sonso. Ya, Federico, hacemos un favor. Retenelo ahí cuando termine el noticiero hasta que llegue. Hecho. Ah, vení para acá. Vamos a hacer la segunda pausa comercial. Ahora vengo. Enseguida regresé. ¿Qué? Ahora vengo. Vamos a hacer la segunda pausa comercial. Enseguida regresamos con más Moreno Noticias, Semanario Actualidad. Pará que se acaba de tildar la máquina, ¿viste? Eso por ser malo. Eso porque te pusiste nervioso. Arrancó. Ahí está, ahí anda. Ahora sí. Enseguida volvemos. Casa Romano, servicios fúnebres, desde 1969. Casa Central, Teniente Camilli 5424, entre Marcos del Bueno y México, Barrio La Perlita, 0237-468-1860. Sucursal Mitre, Bartolomé Mitre, 2376, entre Maipú y De la Quintana. Sucursal Uruguay, Uruguay 150, entre Bartolomé Mitre y Merlo. Casa Velatoria, Vicente López, 26, entre Bartolomé Mitre y Alcorta Norte. Casa Romano, servicios fúnebres. Sacarlo de casa. Por más que sea el hermano mayor, se los estoy consultando. Está bien, Mario, tenés razón. Hagámoslo. Pero papá está bien. Mirá, Luis, el otro día no se acordaba ni de la fecha de mi cumpleaños. Vamos. Yo creo que lo que dice Mario es lo mejor. A mí hay que vender la casa y, no sé, buscar un lugar donde lo puedan cuidar bien, qué sé yo, no sé, un geriátrico. Papá está bien. Aparte, él no se quiere ir de su casa. Por favor, hagamos otra cosa, ¿no? Ven por ahí. Tenemos otra Materiales Nuciari, soluciones para la construcción. En obra gruesa, Materiales Nuciari hace la diferencia. Acopio y entrega de materiales en obra con distribución propia. Obras secas, terminaciones, agilaciones, instalaciones y aberturas. Gran variedad de sanitarios, pisos cerámicos, porcelanatos y revestimientos. Materiales Nuciari, Casa Central, Bartolomé Mitre 918, esquina Levenson, Paso del Rey. Sucursal, colectora norte del acceso oeste, kilómetro 44.5, bajada Puente Gorriti, General Rodríguez. Asesoramiento técnico y comercial, todos los medios de pago y amplia financiación. Atención, de lunes a sábados, de 8 a 17 horas. Materiales Nuciari, soluciones para la construcción. Hasta que se desató el infierno de balas, nos tiraban, cayó gente herida en combate, muertos. A mí tengo una herida en la pierna, producto de un impacto de bala, y me cayó un fumígeno encima, me prendí prácticamente fuego y bueno,
Tuve quemadura de primer grado en las manos y fractura expuesta de tibia. Ese fue mi... lo que yo sufrí en el combate de tablet, en primera línea. Tercer bloque de Moreno Noticias, tercer bloque de Semanario de Actualidad, y vamos a hablar sobre algunas cuestiones judiciales, policiales que nos quedaron pendientes esta semana. Y la primera tiene que ver con una información que recibimos la semana pasada. Hubo un comunicado de prensa, inclusive del Ministerio Público Fiscal, porque se llevó adelante un juicio, se dictaminó ese juicio y se sentenció a prisión perpetua al sargento que mató a su esposa y descuartizó el cuerpo. Y nos estamos refiriendo al hecho que ocurrió aquí en Moreno el 19 de noviembre del año 2018 en el barrio Los Mirasoles de Trujillo. Estuvimos hablando hace poco de este tema porque la familia de la víctima, ella se llamaba Jessica Lucía Hoffman, tenía 34 años, tenía dos hijos, todavía la familia de Jessica, que tiene guarda a los hijos de Jessica, no pudo completar los trámites por esto de las cuestiones burocráticas en beneficio de los chicos, lo que tiene que ver con la obra social y demás cuestiones. Volviendo a este tema, tiene que ver con el Tribunal Oral en lo Criminal número 1 de Mercedes, conformado por los jueces Juan Pablo Vieiro, pusimos Jorge Pablo y Juan Pablo Vieiro, lo conozco hace muchísimos años a Juan Pablo, Eduardo Lozada y Daniel Machaín, quien condenaron a prisión perpetua por femicidio a, en realidad, ese delito es homicidio doblemente agravado por el vínculo y por ejecutarse por un hombre contra una mujer mediando violencia de género. Y el condenado es Fernando Irineo González, también militar, de 38 años de edad, que fue detenido en el batallón 1 de Palomar, luego de que matara a su esposa, descuartizara y la metiera sus restos en bolsas de consorcio y se fue a trabajar. Aberrante, no hay manera de calificarlo. El femicidio se produjo, como decíamos, el 19 de noviembre del año 2018, sobre la calle Pedro Benoit, al 2800, casi esquina de España, del barrio Mirasoles, de la localidad morenense de Trujillo. La víctima también era militar, Jessica Hoffman, y Fernando Irineo González también, y fue detenido en el Palomar, mientras había ido a trabajar como si nada. Fue detenido ese día, el juicio se realizó la semana pasada, se conoció la sentencia la semana pasada, prisión perpetua contra Fernando Irineo González, de 38 años, pareja y padre de los hijos de Jessica Hoffman, y los pequeños quedaron al cuidado de la familia que está luchando contra la burocracia ahora. Así que esa información que veníamos manejando de la semana pasada, prisión perpetua entonces para Fernando Irineo González por el femicidio de Jessica Lucía Hoffman. Cambiando de tema, después tenemos también una entradera y un botín millonario. Uno de los acusados fue detenido en Catonas y tenía el pedido de captura por un homicidio. Este hecho se produjo el martes 22 de marzo, en la madrugada, cuando un grupo de delincuentes ingresó en una vivienda del barrio San José por una ventana. Los moradores estaban durmiendo, una pareja de adultos mayores, arriba de los 80 años, entraron por una ventana, como decía, los redujeron, los ataron, los golpearon y se llevaron... en efectivo, 1 millón de pesos, $11,000 y 1.500 euros. Ese fue el botín de los delincuentes que se movilizaban en un vehículo rojo, un Renault Sandero, que fue identificado a través de un trabajo coordinado por la UFI número 7, del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, que está a cargo del doctor Raúl Villalba, pero está con licencia médica,
Raúl Villalba, y está subrogado el doctor Leandro Ventricelli, de la UFI número 1, y Jonathan Ley, de la UFI número 5. Y el equipo de trabajo encargado y especializado en entraderas está conformado por los funcionarios Maximiliano Gómez, José Carvalho, Luis Marchese, Diego Sos y Agustín Quiofre. Ellos, en coordinación con la DDI de Moreno y General Rodríguez y la Municipalidad de Moreno, a través del análisis de la Cámara de Seguridad, pudieron determinar en qué se movilizaban los delincuentes. Era un Renault Sandero rojo. Al mediodía fue detectado este vehículo en el complejo habitacional Las Catonas. Se llevó adelante una tarea de seguimiento de vigilancia por parte de la policía, hasta que en horas del mediodía un joven hombre estaba a punto de subir al auto cuando fue detenido por la policía. Adentro del auto se encontraron distintos elementos utilizados generalmente para llevar adelante robos tipo escruches, cuando es que no hay moradores, ingresan a las viviendas o entraderas directamente ante el descuido de las víctimas. Pero la sorpresa mayor fue que cuando lo fueron a identificar, brindó un nombre que resultó ser falso, hasta que las fichas dactiloscópicas confirmaron que se trataba de Brian Nicolás Juárez, de 24 años. Sobre Juárez pesaba un pedido de captura por ser sospechoso de participar en la ejecución de Leonardo Quiroga, que fue atacado a balazo por 7 individuos durante la noche del 31 de mayo del 2020, también en el complejo habitacional Las Catonas. Es decir, estaba prófugo, estuvo casi 2 años prófugo viviendo en Catonas, en el mismo lugar donde se produjo este homicidio. La causa del homicidio está a cargo del doctor Gabriel López, titular de la UFI número 8, y considera López, a través de la investigación que realizó la Fiscalía, que Juárez fue uno de los que apretó el gatillo contra Quiroga, que recibió 7 balazos, si la memoria no me falla. Fue ejecutado, obviamente en un ajuste de cuentas, fue capturado sospechoso de haber participado en esta entradera y además sospechoso con un pedido de captura por este homicidio del 31 de mayo del 2020, donde la víctima fue Leonardo Quiroga. Estuve indagando en las últimas horas, es el único detenido en esta causa hasta el momento. Se presumen que fueron 5 los delincuentes que ingresaron en esta vivienda del barrio San José el pasado martes 22 de marzo. No se recuperó el dinero, vuelvo a repetir, cuantioso el botín, 1.000.000 pesos, $11.000 y 1.500 euros fue lo que se llevaron los delincuentes de esta vivienda, los ahorros de toda la vida de estos adultos mayores que estaban durmiendo, que fueron golpeados, ninguno terminó hospitalizado, pero fueron muy golpeados para que justamente revelaran dónde guardaban los ahorros. Así que investigación de la UFI número 7, de la oficina especializada en entraderas del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, de la DDI de Moreno y General Rodríguez, también de la Policía de Seguridad y del municipio de Moreno a través del centro de monitoreo, que pudieron reconstruir todo el periplo que realizó este Renault Sandero rojo hasta encontrarlo en Catonas. Así que la investigación sigue para ubicar, obviamente, a los cómplices, los supuestos cómplices del sospechoso Juárez, que quedó detenido no solamente por este delito, por ser sospechoso, imputado en este delito, sino también por estar imputado en un delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en poblado y en banda, en perjuicio de Leonardo Quiroga, ejecutado el 31 de mayo del 2020 en el complejo habitacional Las Catonas. Y la última información del ámbito policial que tenemos para comentarles tiene que ver con una cuestión aberrante realmente. Le pedía fotos desnuda a su ahijada de 12 años y la manoseó cuando fue a buscarla a la escuela. Terrible realmente. Este hecho se conoció en estos últimos días. Es una investigación que comenzó con una denuncia en una comisaría de la jurisdicción, por obvias razones para no identificar a la víctima o no dar algún dato que permita identificar a la víctima. Somos muy
amplios en brindar información. El detenido tiene 57 años. La que descubrió toda esta movida fue la mamá de la nena de 12 años, ahijada de este sujeto, que en un momento le empezó a revisar el celular y vio que tenía bloqueado de la mensajería de WhatsApp al padrino. Le preguntó por qué lo tenía bloqueado y la nena le dijo que porque le mandaba fotos obscenas. Y ahí la madre empezó a revisar la galería de fotos y se encontró con fotos de este tipo desnudo y la nena que le mandaba alguna foto desnuda a pedido de este sujeto, aprovechando que esta movida cuando no estaban los padres, porque lo primero que hacía este sujeto cuando le mandaba el mensaje era preguntarle si estaba sola. Y a partir de ahí, si la respuesta era afirmativa, comenzaba toda esta cuestión depravada es terrible. Y aparte, también la nena le relató a la mamá que una vez que la fue a buscar a la escuela, en el trayecto de vuelta este sujeto la manoseó. Así que de esa manera se dio intervención a la justicia. La Fiscalía General de Moreno General Rodríguez, a cargo del doctor Lucas Ollanarte, tiene una oficina especializada en grooming, que es acoso cibernético, básicamente. Empezaron a realizar toda la investigación y pidieron orden de allanamiento al juzgado de garantías en turno. Se efectivizó a través de la DDI de Moreno General Rodríguez, a cargo del comisario Federico López, y se llevó adelante la detención de este sujeto de 57 años y secuestraron el aparato de telefonía celular. Ahora ese aparato tiene que ser peritado, pero ya con el secuestro del aparato de la nena, del teléfono de la nena, ya pudieron determinar muchas de estas circunstancias que permiten sostener esta acusación. El delito es captación por medios tecnológicos de una menor de edad, lo que conocemos habitualmente como grooming. Aberrante lo de este depravado, entonces la detención de un sujeto de 57 años que le pedía fotos desnudas a su ahijada de 12 años y que también aprovechó en un momento cuando fue a buscarla a la escuela de manosearla. Esa es la información que tiene que ver con el ámbito judicial, policial, que nos había quedado pendiente de esta semana. Vamos ahora a compartir lo que tiene que ver con ATE, porque la próxima semana va a haber una asamblea de memoria y balance que no se pudo realizar durante toda esta pandemia, donde se va a analizar justamente toda la cuestión que tiene que ver con el trabajo durante esta emergencia nacional y la memoria y balance del 2019, que no se pudo realizar porque la fecha para la asamblea era el 20 de marzo del 2020. Comenzó el aislamiento preventivo y obligatorio y por lo tanto no se pudo realizar. Esta semana entrante se va a hacer la asamblea de memoria y balance. Estuvimos hablando con Walter Cravero. Es Memoria y Balance, es este miércoles 6 de abril próximo, la semana que viene, en donde vamos a revisar los ejercicios 2019, 2020 y 2021. Y en otro orden del día también se eligen, como todos los años que hay Memoria y Balance, los congresales al Congreso Provincial de ATE. Eso tiene que ver también con las complicaciones que tuvieron por la pandemia. Así es. Si bien recuerdan, nosotros teníamos convocada la Asamblea de Memoria y Balance para marzo del 2020, que revisaba el ejercicio 2019. El 20 de marzo sale lo que es conocido por todo el mundo, toda la Argentina, que fue la cuarentena estricta, que restringía todo tipo de actividades, con lo cual el 2019 quedó relegado, o sea, esa revisión del 2019 quedó relegado junto con todos los años que fue consecutivamente estirándose la cuarentena o las medidas de restricción. Con lo cual, por eso tenemos 2019, 2020 y 2021, donde vamos a revisar todo el ejercicio y obviamente el contexto de pandemia y cómo eso atravesó a todas las organizaciones de la comunidad, no solamente nuestro sindicato, pero obviamente cómo nuestro sindicato tuvo que ponerse a la orden del día de lo que fueron las necesidades de la pandemia, o las necesidades de los criterios sanitarios,
los sectores de trabajo, cómo tuvieron que convertirse, inclusive en cuanto a lo que se fue empezó a recorrer como teletrabajo, cuando en realidad las y los estatales hicimos trabajo remoto, trabajo a distancia, pero no teletrabajo, porque son otras condiciones, y también el teletrabajo fue discutido en el seno de lo que fue el Congreso. Reglamentar una actividad que nosotros entendemos que en este caso se puso solamente como una coyuntura y por la necesidad que trajo la pandemia. Hoy estamos en otra realidad, se viene avanzando. En ese momento no había claridad con respecto a las vacunas, qué iba a pasar en todo el mundo. Digamos, gracias a gestiones exitosas, tuvimos una campaña de vacunación donde fuimos parte. Todo eso lo que va a revisar, todo lo que vamos a revisar, cómo seccionar en el marco de también lo que fue la acción provincial de nuestra arte. A ver, va a ser una revisión casi histórica, porque muchas veces estamos olvidando lo que pasó hace un año atrás, dos años atrás. Digo, es un poco ver la situación, cómo estábamos en aquel momento y cómo estamos hoy. Tal cual, ver el 2019 y nosotros cuando empezamos a hacer recorrido con los distintos delegados y delegadas, veamos la cantidad innumerable de acciones, porque también tenemos un contexto que nosotros le denominamos la pandemia anterior, que fue el ajuste brutal hacia las y los trabajadores y obviamente hacia el pueblo que ejecutaron el gobierno de Macri y Vidal. 2019 atravesado por un montón de luchas en la calle y el 2020 parecía un panorama desolador, pero en realidad lo que estábamos haciendo es resguardar la vida de nuestros compañeros y compañeras, nuestra vida propia, pero también en pos de pensar cómo salíamos de la pandemia. Hoy se ve un poco esa luz, se ve esa salida, pero en el medio de eso, claro, hay una revisión de un contexto histórico donde aparte un montón de cosas aceleraron. Claro, quizás, y aparte transmutó también el rol que tenía el sindicato. Tal cual, digamos, la prepandemia era un escenario que avizoraba que íbamos a ir en la lucha en las calles para recuperar derechos. Entendemos también que se alumbraba una oportunidad con un nuevo gobierno que al menos en lo electoral había un contrato social donde decía que se iban a recuperar derechos, pero también iban a ir por las desigualdades estructurales para erradicar la pobreza y todo eso. La pandemia lo echó por tierra. Hay una realidad, digamos, creció la pobreza estructural y también nos vio a nosotros atravesados por tener un perfil más social para hablar de puesta de vacunación, para hablar de campañas de acción, para hablar de sumarnos a los detectar, para hablar de ser donante de plasma, todo lo que hizo el sindicato en función de estas nuevas necesidades. ¿El miércoles a qué hora es? El miércoles a las 18 horas primer llamado y a las 18:30 horas segundo llamado, que con la cantidad de presentes se empieza a sesionar. Empanadas de 10. En Moreno, Libertador 541 y Martínez Melo 274. En Paso del Rey, Bartolomé Mitre 631 y Graham Bell 2048. En Francisco Álvarez, Gorriti 1245. Y en General Rodríguez, 2 de abril 629. Empanadas de 10. www.empanadasde10.com. La realidad es que había ido a calentar la pava. Era la verdad y me olvidé cuánto duraba la nota. Es cosa que pasa, vio. Y yo estaba a los gritos acá. Pero le hice seña antes de irme. Le pregunté, le hice qué y me fui. Pero no, como no me dan bola. Vamos a compartir ahora, bueno, escuchábamos lo que decía Walter Clavero, Memoria y Balance, un contexto atípico, donde se van a evaluar cuestiones que inclusive salían, es lo que contaba Clavero, de la esfera, desde lo gremial, esto que pasó en la pandemia y se va a estar evaluando la semana que viene. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar sobre una actividad que se realizó en el estadio, en el teatro, ahí está, el teatro, el estadio, porque estaba mirando, ¿viste los rivales de Argentina, Martincito? ¿Señor? ¿Viste los rivales de Argentina para el Mundial? No, no lo vi, vos sabés que no lo vi porque estaba justo con un... Bueno, porque recién acaba de sortearlo, por eso estaba también chusmeando hace un ratito los rivales. Argentina está en el grupo C, cabeza del grupo C, va a enfrentar a Arabia Saudita, México y Polonia. Me gusta el arte. No estamos hablando de un grupo difícil, ¿eh? Me gusta el arte. Pero siempre va a haber alguno que dice, porque los polacos, Igual ojo que van todos a ganar y querer ganar la Argentina. Tal cual, aparte de Arabia Saudita, digamos.
digamos, van a hacer, pero no es un grupo muy difícil. Hace 20 minutos se terminó de sortear los grupos del Mundial. También estaba mirando eso. Bueno, volviendo al tema. En el Teatro Leopoldo Marechal, el pasado día viernes, en horas de la tarde-noche, se llevó adelante una charla a cargo del doctor Raúl Zaffaroni, Raúl Eugenio Zaffaroni, ex ministro de la Corte Suprema de Justicia de la República Argentina. Fue convocado por el Colegio de Abogados de Moreno y General Rodríguez en conjunto con la municipalidad local para hablar sobre derechos humanos en Latinoamérica y la historia de esos derechos humanos. Antes que comenzara la charla, estuvimos hablando con el ex ministro Raúl Eugenio Zaffaroni y también con el presidente del Colegio de Abogados de Moreno y General Rodríguez, el doctor Eduardo Esraíra. Sí, es un mes especial, una semana especial, y bueno, y por eso le pedimos a Raúl si podía venir en estos días y gentilmente tenemos el honor de recibirlo. Eugenio, no es la primera vez que viene a Moreno, ya podremos decir que es un visitante asiduo, con una temática muy particular en el día de hoy. Bueno, hablar de los derechos humanos. Quizá el discurso de derechos humanos tiene distintas historias. Y bueno, habría que contar la historia nuestra desde el sur, ¿no? Que es la que no se cuenta. ¿Cuál es la que no se cuenta? Es la historia de todos los crímenes que determinaron que finalmente el derecho incorpore formalmente los derechos humanos. Pero una cosa es la incorporación formal, una cosa es el deber ser y otra cosa es el ser, ¿no? Si algo debe ser es porque no es, y por ende hay que llevarlo a que sea. Y en el mundo sí, está bien, está incorporado el derecho internacional, lo incorporamos internamente, pero son... ¿Qué clase de eficacia tienen? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Fue en la reforma constitucional del 94, sí, cuando se le dio rango constitucional a los tratados, pero era papel mojado en aquel momento. No, yo creo que fue lo más interesante que hizo la reforma. Hubo otras cosas que son más problemáticas y una cantidad de problemas las tenemos hoy como resultado de esa reforma. Quedaron hilos sueltos en todos lados, Ministerio Público, Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, Consejo de la Magistratura. Eso no, eso quedó bien. Quedó bien y bueno, nos permitió algo que es extraño, pero bueno. Los derechos que nuestra Constitución de 1949 tenía y que fueron suprimidos de la Constitución por un golpe de Estado, volvieron por vía del derecho internacional. Una pirueta muy extraña. ¿Están equivocados los legisladores de aquella época? No estaban. ¿Los del 49? No, por supuesto que no. Claro. ¿Casi visionarios, podríamos decir? No tanto, pero respondían a lo que era el derecho constitucional social de aquel momento que se estaba dando en plena posguerra. No nos olvidemos que si la Constitución del 49 no menciona derechos humanos, es porque la Declaración Universal fue prácticamente contemporánea, claro, y la Declaración Americana fue contemporánea. Se han reactivado en estos últimos años, en estos últimos 2 o 3 años, los juicios de lesa humanidad. Sí, efectivamente. Bueno, ahí se abrió una compuerta, la abrimos en su momento, y a partir de ese momento, bueno, hubo dificultades, porque fueron muchos juicios sobre cosas que sucedieron hace muchos años, difíciles de reunir pruebas, pero bueno, se han activado y bueno, lo lamentable es que eso pase después de décadas, ¿no? La justicia tardía, ¿hay justicia? En la justicia tardía, no hay justicia, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? No se pudo hacer antes, no tuvimos la posibilidad de hacerlo antes. Bueno, por último, Eugenio, hay un Teatro Marechal abarrotado de juristas y de militantes de derechos humanos y vecinos comunes. ¿Qué les dice? Bueno, que sigamos adelante. El derecho es lucha. Como dijo von Jering, el derecho no es una cosa bucólica que hacemos la norma y ahí funciona. No, la norma y eso es un deber ser, ¿no? Es algo que está en la letra de la ley, pero llevarlo de la letra de la ley a la realidad social siempre es lucha. Y siempre es difícil, más que cuando las condiciones socioeconómicas no son las adecuadas. Los derechos nunca los concede el príncipe, los derechos se obtienen por lucha y a veces se arrancan. Eso no hay nada que hacerle. Gracias, Eugenio. Contrario.
Bueno, ahí escuchábamos lo que nos decía Raúl Eugenio Zaffaroni, ex ministro de la Corte Suprema de Justicia, en esta charla sobre derechos humanos en Hispanoamérica y su historia, que se realizó en el Teatro Leopoldo Marechal con la organización del Colegio de Abogados de Moreno y General Rodríguez, a través del área pertinente y la Municipalidad de Moreno. Bueno, ahí estaba mirando los grupos del Mundial. Che, no hay grupos tan complicados, ¿eh? El grupo A, Martín, escuchame, anotá, ¿eh? El grupo A es Qatar, Países Bajos, Senegal y Ecuador. El grupo B, Inglaterra, Estados Unidos, Irán, y después hay tres posibilidades que tienen que ver con los repechajes: Gales, Escocia o Croacia. El grupo C, Argentina, México, Polonia y Arabia Saudita. El grupo D, tenemos a Francia, Dinamarca, Túnez es esa bandera, y después puede ser Emiratos Árabes, puede ser Australia o Perú, también tiene que ver con los repechajes. El grupo D, este es tal vez el más complicado, España y Alemania, junto con Japón y Costa Rica o Nueva Zelanda. El grupo F tiene a Bélgica, Croacia, Marruecos y Canadá. El grupo G está encabezado por Brasil, tiene a Suiza, Serbia y, ¿esta es Ghana? Camerún. Y el grupo H, pues estoy mirando las banderas, el grupo H tiene a Portugal, Uruguay, Corea del Sur, obviamente, y Ghana. No hay un grupo de la muerte, tal vez el más complicado sea el E, donde está España y Alemania. Después no hay grandes problemas. Y Martín me preguntaba, ¿por qué la Copa América no la juega, qué me dijiste? Estados Unidos, México, Canadá. Y Canadá, porque Antigua y Barbuda. La Copa América es organizada por la Conmebol. La Conmebol es del continente sur, por eso participan solamente los países de América del Sur. Después tienen la Copa CONCACAF. Tiene la zona norte, que se juega a la par de la Copa América, que están no solamente México, Estados Unidos y Canadá, sino también los países de Centroamérica. Costa Rica, Antigua y Barbuda, yo quiero decir eso. Antigua y Barbuda. Antigua y Barbuda. Aquí te has acordado. Bueno, no me lo digas, dejémoslo. Vamos a hacer la última pausa comercial. Mensajes. Marcelo David Barrera dice que el vecino de Moreno que trabaja en la feria Las Flores no baje los brazos. Estamos ante un gobierno municipal. ¿Dónde está? Estamos ante un gobierno municipal represor, paga sueldos para que repriman al vecino en sus reclamos, necesidades o quejas. Ya decimos basta, no estamos en la dictadura. Nosotros, por ser vecinos del barrio La Perla, Mariel Fernández mandó a reprimirnos por los reclamos de abandono que vivimos en el barrio. Es fuerte lo que digo, pero real. Esperemos que esta gestión no se olvide que estamos en democracia. La dictadura para tener represores se terminó, opina Marcelo Barrera. No sé qué me pusiste, Martín, no entiendo el mensaje. Al final no me dijeron cuánto dura parado, chicos. A ver, me dicen, así termino de armar el último bloque. 11 minutos. Vamos a hacer, ¿cuánto? 11 minutos. 11 minutos más. Y eso que te mandé tiene que ver con Antigua y Barbuda. Ah. Listo. Yo pensé que me ibas a decir otro nombre. Vamos a hacer la última pausa comercial. Enseguida regresamos con más Moreno Noticias, Semanario Actualidad. Empanadas de 10. En Moreno, Libertador 541 y Martínez Melo 274. En Paso del Rey, Bartolomé Mitre 631 y Graham Bell 2048. En Francisco Álvarez, Gorriti 1245. Y en General Rodríguez, 2 de abril 629. Empanadas de 10. www.empanadasde10.com. Trabajamos para otra cosa, para garantizarle a los pibes de nuestra comunidad condiciones dignas. Y a pesar de la cantidad de obras que se hicieron, todavía falta. A pesar de todo este equipamiento, todavía falta. Y
vamos a seguir trabajando en ese sentido. La verdad que esto ayuda muchísimo para que los niños y las niñas puedan tener su comida calentita, que pueden venir contentos a la escuela, así que van a estar felices con todo esto que recibimos. Hoy recibimos con muchísima emoción un horno pizzero, una cocina industrial, una heladera, un freezer. Esto nos favorece porque vamos a poder por lo menos conservar los alimentos y poder cocinar. Estoy muy agradecida con el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, con nuestro gobernador Axel Kicillof, porque hace mucho tiempo que venimos trabajando el tema de la situación de las escuelas de Moreno. Y bueno, que podamos disfrutar viendo que le podemos llevar dignidad a nuestra comunidad educativa. Bueno, muchísimas gracias para todos y todas. Estamos dando inicio a las tareas de la obra denominada ensanche de la ruta provincial número 24 en el tramo comprendido entre el acceso este y la avenida de la rotonda Derqui, tramo 2. En este momento estamos iniciando las tareas de movimiento de suelo correspondientes para la construcción del terramplén que contempla la segunda calzada de hormigón. Nunca supimos hasta llegar a Malvinas que íbamos a Malvinas. Ah, ¿no sabían? En mi caso personal, no, nos decían que nos llevaban al sur. Vamos para el sur. Palomar, Hércules, al sur. Cuando llegamos al sur, avión, Malvinas. Estábamos exultantes, éramos jóvenes. Teníamos toda la potencia y queríamos cambiar el mundo, por supuesto. Y lo vivimos con mucha algarabía. Cuando salíamos del regimiento en el camión, en el reo, así se llama el camión en el que nos llevaron a Palomar, íbamos cantando, no sé si se pueden decir más palabras. ¿Sí? Íbamos diciendo, dame una mano, dame la otra, dame en inglés que lo hago pelota. Último bloque de Moreno Noticias, último bloque de Semana de Actualidad. Chicos, si no abren el WhatsApp no les va a llegar nunca la rutina y algunas cuestiones que les estoy diciendo. Vamos a ir con los WhatsApp, con el WhatsApp del canal y la efeméride que, como siempre, nos manda el querido amigo Ernesto, que dice: buen día, gente, ¿cómo están? Hoy solo un abrazo grande a los chicos de Malvinas, un recuerdo especial para Marcelo Cini, compañero de la ENET y amigo. Mirá vos, caído en la guerra de Malvinas, Marcelo Cini. Abrazo grande, nos dice Ernesto. La primera efeméride, Eustoquio Díaz Vélez, 2 de noviembre de 1782, 1 de abril de 1856, militar argentino que luchó en las invasiones inglesas, participó en la Revolución de Mayo y peleó en la Guerra de Independencia y de las Guerras Civiles Argentinas, artífice del contraataque en Las Piedras del 3 de septiembre de 1812, deteniendo el avance de las tropas reales y logrando una victoria que permitió revertir la desmoralización de las tropas y la continuación del éxodo hacia el sur. Fue gobernador militar de la Intendencia de Salta, último intendente gobernador de Santa Fe y gobernador de la Intendencia de Buenos Aires, entre otras funciones que cumplió Eustoquio Díaz Vélez, que moría un día como hoy, en 1856.
Primera misa en Argentina, primera misa en territorio argentino se realizó en Puerto San Julián el domingo 1 de abril de 1520. Mirá vos, Domingo de Ramos. Luego de meses en viaje marítimo, la expedición de Fernando de Magallanes llega a Puerto San Julián el 31 de marzo de 1520. Magallanes decide pasar allí el invierno. A la mañana siguiente, las tripulaciones participaron de la primera misa celebrada por el capellán de la nave Trinidad, Pedro de Valderrama. Primer amistoso de fútbol. La selección argentina de fútbol disputa el primer amistoso de su historia en tierras europeas como preparación para los Juegos Olímpicos de Ámsterdam. Portugal 0, Argentina 0. Se realizó el domingo 1 de abril de 1928 en el Estadio Luz de Lisboa ante 20.000 espectadores. Argentina formó con Octavio Díaz, Natalio Perinetti, Luis Monti, Adolfo Sumelzu, Ángel Medici, Ludovico Vidoglio, Fernando Pastor Moster, Domingo Tarascone, Pedro Ochoa, Raimundo Orsi y Roberto Cherro, los 11 del equipo argentino. Ley de convertibilidad, ley número 23.928 del año 91, decretada por el Congreso de la República Argentina durante el gobierno de Carlos Saúl I, bajo la iniciativa del ministro de Economía Domingo Cavallo, y estuvo vigente durante casi 11 años hasta su derogación el 6 de enero del 2002. Establecía a partir del 1 de abril de 1991 una relación cambiaria fija entre la moneda nacional y la estadounidense a razón de un dólar por cada 10.000 australes o un peso convertible. Exigía la existencia de respaldo en reserva de la moneda circulante, por lo que se restringía la emisión monetaria al aumento del Tesoro Nacional, que después no ocurrió y terminó en la hiperinflación, la caída del sistema económico argentino, porque era una utopía pensar que esto se podía mantener en el tiempo, atar el valor del peso a el dólar. Fiesta Nacional de la Vendimia, 1 de abril de 1936, festividad tradicional y popular originaria de la provincia de Mendoza, refleja la celebración de la uva transformada en vino a través del esfuerzo que los viñateros llevan a cabo en las viñas, soportando inclemencias climáticas y diversos factores culturales, políticos y socioeconómicos a lo largo de un año, como así también el de los especialistas que trabajan en las bodegas y laboratorios y que contribuyen significativamente en el proceso de fabricación. En el 2011, la National Geographic nombró a la fiesta de la Vendimia como la segunda fiesta de la cosecha más importante del mundo, detrás del Día de Acción de Gracias. Es considerada por sus desfiles tanto de la Vía Blanca como del Carrusel, una de las 5 festividades más importantes y populares del planeta. Mirá vos, desconocí estos datos. Telégrafo mercantil rural político, económico e historiográfico del Río de la Plata, periódico fundado en Buenos Aires por Francisco Cabello y Mesa a instancia de Manuel Belgrano como secretario del Consulado de Comercio y del Virrey Áviles el 1 de abril de 1801. Primer periódico porteño e impreso por la Real Imprenta de los Niños Expósitos. Desde la página del teléfono del telégrafo mercantil se expandió en Buenos Aires el uso del adjetivo argentino para referirse a todo lo relacionado con el Río de la Plata, de modo que el periódico es considerado uno de los impulsores del nombre Argentina. Gmail, Google Mail, 1 de abril del 2004, servicio de correo electrónico proporcionado por la empresa Google. Tras más de 5 años de fase beta de pruebas, el 7 de julio del 2009, Gmail pasó a ser considerado un producto terminado. Las cuentas básicas de Gmail son gratuitas, mostrando anuncios al usuario, mientras que la versión para empresas de pago está libre de publicidad. En noviembre del 2012, Gmail logró superar a Outlook.com de Microsoft. En junio del 2012, su número de usuarios se estimaba en 425 millones de personas. ¡Qué locura! En mayo del 2014, la aplicación Gmail superó en los 1.000 millones de descargas en dispositivos Android. Imperio Otomano de Occidente. Fundado el 1 de abril del 286, desapareció en el 4 de septiembre de 476. Población en el año 400 después de Cristo, 22.800.000 habitantes. Una superficie de 2.400.000 kilómetros. Entidad política de la antigüedad que existió entre los años 286 y 476, abarcaba el área occidental de Europa, al este de los ríos Rin y Drina, y buena parte de Gran Bretaña y la franja mediterránea de África, al norte del desierto de Sahara hasta Libia, junto al Imperio Romano de Oriente. Forma la época del Bajo Imperio Romano, que cubre el periodo entre el ascenso de Diocleciano
en 284 hasta la muerte de Mauricio en el 602. Así que el Imperio Romano de Occidente nacía un día como hoy. Vamos con la información que tiene que ver con el ámbito cultural. El Teatro Leopoldo Marechal comienza este mes de abril con muchísimas actividades. Estuvimos hablando con el director de la Sala Municipal, con Luis Dongui, que nos contaba lo siguiente. Sí, el viernes arrancamos con terapia a las 21 horas y después del sábado tenemos Mujeres al Frente, una obra que habla un poquitito de, o sea, un poco de lo que eran las mujeres excombatientes, las mujeres que han luchado en Malvinas. Así que bueno, es una propuesta interesante, yo ya es la segunda, la tercera vez que la dan acá. ¿Un abril que se viene con qué? Bueno, el abril se viene ya completito, tenemos un abril con varias funciones, tenemos, por ejemplo, ahora los segundos domingos de cada mes hacemos teatro para niños, o sea que pusimos el segundo domingo de cada mes a partir de ahora de abril en adelante hasta fin de año para que tengan también, que no sea solamente vacaciones de invierno. Uh-huh. Y después, bueno, tenemos toda la parte de lo que es las visitas guiadas, las escuelas al teatro, el ciclo de que esto está bueno, porque en realidad nosotros estamos trabajando con esto de poder traer las escuelas que trabajan culturalmente con obras, poderlas traer que vengan acá a hacer un ensayo de su material y a la vez la apuesta que hacían en la escuela de esa obra la van a poder hacer acá en el teatro. Bueno, esto es un gran avance teniendo en cuenta el esfuerzo que ponen los docentes, los auxiliares, los directivos y los mismos alumnos con tanto amor en las obras, y poder hacerlo en un teatro real debe ser un gran avance. Sí, yo creo que sí, que es un logro interesante, porque en realidad lo que se buscaba era eso. Nosotros buscamos la posibilidad como gestión de poder abrir el juego y abrir el abanico para que todos aquellos que tengan la posibilidad de pasar por esta sala, que lo hagan, porque para eso tenemos una sala municipal, para que todos puedan utilizarla como corresponde. Por lo que vemos, ya hay obras, hasta junio ya tienen cerrado algunas fechas, porque sí. En una de esas te veo vos. Sí, bueno, en junio sí, vamos a hacer una función del clásico binomio, porque la verdad que estamos un poquitito quietos con los compañeros, un grupito, los del patio, un grupo independiente, acá lo tengo al compañero Oscar Lustrón, que trabaja conmigo, que también es mi partener, y yo soy partener de él, y bueno, Chazarreta, que es director de la radio, pero que también es nuestro asistente, director y sonidista iluminador de la obra. Claro, yo con esto quiero marcar que ya está tomando velocidad lo que tiene que ver con el Teatro del Puerto Marechal. Sí, 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 yo creo que sí. La verdad que yo estoy muy contento porque tener la posibilidad de que se hayan abierto como se abrieron las puertas en algún momento, y lo digo como artista, no lo digo como director, que podamos tener la posibilidad de todos pasar por acá, me parece muy bueno, muy interesante. Luis, entonces, va a haber obras durante todos los meses, entonces todos los días, viernes, sábado y domingo. Lo importante es que la comunidad se acerque más allá del estilo, porque por ahí se puede terminar enganchando en un estilo que no conocía o que no tenía buena referencia. ¿A cómo se maneja el tema de las entradas? Contanos un poco para aquel que se quiera acercar. Bueno, mira, las entradas seguimos manejando como se manejó siempre, una hora antes del espectáculo. Nosotros siempre manejamos viernes y sábado a las 21 horas, si hubiera alguna función los domingos la manejamos a las 20 horas, siempre una hora antes, y siempre una hora antes de esa hora del comienzo de la obra se vienen y se retiran las entradas. Por el momento seguimos con el tapaboca, con el control sanitario, o sea, con el pase sanitario. Hay espectáculos que trabajan al sombrero, al sobre. Y espectáculos que son municipales, o sea que nosotros tenemos algunos espectáculos son de acá, que es totalmente gratuito, ahí ya no, no. Así que hasta ahora venimos bien, estamos haciendo un surtido de música, danza, teatro, o sea, hay una mezcla bastante interesante. Aquel que no tiene dinero para aportar cuando pasa la gorra, digo, también puede asistir. Sí, acá asisten todos, aparte que no estamos haciendo de que el artista baje. Más allá de que pueda mencionar en el escenario el que puedan colaborar, ellos no bajan a pasar nada, nosotros ponemos una alcancía acá en la puerta y todo aquel que puede colaborar y todo así,
Es libremente, nadie tiene la obligación. Si no tenés, tenés que venir igual al teatro. Porque para eso nosotros los artistas provocamos algo y ofrendamos para que realmente lo vean todo, no pasa por otro lado. El teatro es del pueblo. Es cierto, el teatro del pueblo, los artistas también, más allá que son, vamos a decirlo, se necesita y son laburantes y todos laburamos e invertimos y hacemos cosas. Pero bueno, hoy estamos ahí. Que no sabemos, ¿viste? Hoy en espectáculos grandes están pasando el sobre, ¿viste? O sea, están muy duros. Yo creo que el país está bastante golpeado, ¿viste? Está muy difícil la vida cultural en la Argentina. En las vacaciones de verano, que fui a Mar del Plata, con Nau fuimos a ver una obra de teatro, que estaba Antonio Grimau, Rolly Serrano, ¿cómo se llama Martino Federico, el que hacía del Indio Catril? Siempre me olvido el nombre de este muchacho. Osvaldo Laport. hermoso. Y y otro más. Esteban una obra con grandes artistas. ¿Sabés cuántos éramos en la sala? 15. No. Digo, pasa en todos lados. Está muy complicado el tema de la oferta. No la oferta cultural, sino de los recursos que se obtienen en la obra. Muy complicado. Vamos con la columna de don Víctor Luis Parada y todo lo que tiene que ver con el streaming, el cine, la serie, todo lo que podemos disfrutar durante este fin de semana, obviamente enmarcado en los 40 años por la guerra, recuperación de la guerra, por la guerra de recuperación, eso quise decir, de las Islas Malvinas. Vamos a compartir entonces la columna de don Víctor Luis Parada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muy buen viernes para todos. Vamos a hablar de algunos de los estrenos de cine, Netflix y un informe especial para Malvinas. Bueno, o por Malvinas, por los 40 años, ¿no? En primera instancia vamos a hablar de lo que hay en las salas como lo más comercial de esta semana que salió. Es Doctor Morbius, en realidad es Morbius, ¿sí? Y todo este universo Marvel, en este caso puntualmente uno de los enemigos de Spider-Man, sí que hemos visto también a Venom, ¿no? Hace menos de 6 meses atrás, que también tuvo un estreno, como se llaman spin-off, ¿no? Sacan un personaje de una película o serie y hacen una película con ese personaje. Creo que los Minions es uno como el caso más emblemático de eso, pero no es el único, se está haciendo todo el tiempo. En este caso, bueno, para aquellos que no conozcan la historia, el Dr. Morbius nace con una enfermedad en la sangre, él junto con su mejor amigo, pero él, bueno, va desarrollándose como científico, tal es así que termina ganando un premio Nobel al que sea el gusto de rechazar, por supuesto, y es Marvel, viste, puede hacer lo que quiera, y está muy bien, y así es que, bueno, le sigue investigando hasta que va a dar con murciélagos. No me salía murciélagos. Sí, vos dirás, tiene un poquito de Batman, un poquito de Drácula. Sí, también un poquito de Crepúsculo también hay en esta película. A ver, Jared Leto, sí, que fue Guasón anteriormente, que, bueno, ganó un premio Oscar también por Dallas Buyers Club hace pocos años atrás. En un personaje que le queda bárbaro. Tiene mucho carisma, así que lo puede sacar afuera. Por otro lado, ¿saben quién está? Que hay una chica, porque bueno, después, a medida que vaya pasando, va a haber una competencia, etcétera, etcétera, y una colega de él aparece como el objeto del amor, se llama Martín Bancroft, es el nombre del personaje, su verdadero nombre es Adria Arjona, hija de Ricardo, ¿sí? Que no tiene nada que ver con su padre, o quizás sí, pero desde el aliento, porque viene haciendo un montón de series y ya es la tercera película que mete en Hollywood y parece perfilarse para camino a trabajar ya en producciones cada vez más importantes. Así que bueno, primera película entonces dirigida por Daniel Espinosa, mismo de Protegiendo al Enemigo, Crímenes Ocultos, Life, Vida Inteligente, también tiene en su haber. Este estilo de película le calza perfecto. Morbius entonces está en los cines de Moreno. Siguiente película, bueno, Granizo se llama, estreno exclusivo de Netflix,
Íntegramente la producción la puso Netflix, donde aparece como protagonista absoluto Guillermo Francella. Pero aparecen un montón de actores, ¿eh? Joseph Petominaje, Romina Fernández, Martín Sifil, Nicolás Escarpino. Me pasó algo re loco con Granizo, porque yo estoy viendo las películas en partes. Miro un rato, después miro a modo serie, ¿viste? Voy mirando de a 10, 15. Bueno, primero miré 46 minutos de la película esta, que, digo, antes de ir a eso, la dirigió Marcos Carnevale, Elsa y Fred, Corazón de León, El fútbol o yo, Anita. Bueno, tiene una cantidad de películas y de series televisivas muy, las más importantes que han pasado de los 90, un poco para acá, son todas de él, un director muy prolífico y muy, muy interesante a la hora de plantearlo. Y ya que está, le agrego, Nicolás Giacobone, ¿sí? Ganador del Oscar por Birdman, y no ganador del Oscar por cualquier cosa, sino por el guión, que lo escribió junto con Armando Bo Jr., ¿sí? Así que todo promete, viste, como una gran película. Les decía, miré 46 minutos y la verdad que no me atrajo ni un poquito. Lo veo nuevamente a Francella hacer lo que hace siempre, lo que le sale muy bien, y que también a la gente, que decirlo, le gusta mucho, pero es como que uno dice, bueno, que haberlo visto en El secreto de sus ojos desarrollando otros personajes, uno es por ahí quiere algo nuevo, ¿no? Y me parece que no estaba haciendo. Pero superados esos 46 minutos, nos empezamos a encontrar con una historia más profunda, más interesante, la historia de una hija, excelente, ella actuando, muy... se va ahondando, se deja llevar. Así que bueno, la crítica la está matando, a mí no me parece que sea tan mala, en fin. Cada uno la podrá ver. Está en Netflix, ¿sí? Se llama Granizo. Nada, una producción argentina junto con Netflix. Vamos, perdón, vamos a entonces a hacer, hablar un poquito del conflicto del Atlántico Sur, puntualmente de lo que es Malvinas en estos 40 años, en este homenaje que se está haciendo a partir de mañana, de este sábado, en las 10 de la mañana, en Plaza Wuhan, como actividades, ¿sí? Lo que uno puede decir a ciencia cierta es que Malvinas se convirtió como en un tema prácticamente único, donde cada vez las bibliotecas van engrosando más sus libros, en todo tipo, ensayos, hay mucha ficción que está saliendo, bueno, relatos verídicos. Hay una producción de cine muy importante y a medida que va pasando el tiempo va creciendo más, ¿sí? Así que hay mucho, ¿no? para decir. Y también hay que pensar que si uno tuviera alguno de los soldados de San Martín con quien cruzó los Andes, me encantaría poder charlar con ellos. Y hoy los tenemos en vida, son contemporáneos a nosotros, y tener la posibilidad de escuchar las cosas que tienen para contar es más que interesante. Bueno, vamos a puntualmente. Nosotras también estuvimos. Todo lo que voy a proponer acá es completamente gratuito. Lo tienen que buscar nada más, pero muy sencillamente se encuentran cosas que venimos hablando ya hace tiempo, en lugares que venimos hablando hace tiempo, que son reconocidos y han ganado su espacio. Bueno, nosotras también estuvimos, sabemos, durante la Guerra de Malvinas, 649 soldados argentinos murieron y miles resultaron heridos. En Comodoro Rivadavia se armó un hospital donde tuvo un personal muy importante, entre eso 14 mujeres estuvieron trabajando ahí, que vienen buscando hace un montón de años. Llevaba 37 años Malvinas cuando sale este documental. No eran reconocidas como veteranas de guerra aún, ¿sí? Así que bueno, muy interesante, dura una hora. Se puede encontrar en cine.ar. Nosotras también estuvimos, ¿sí? Cine.ar. Una horita, ahí está Alicia Reynoso, Estela Maris Morales y Ana Macito, que son las tres protagonistas de este documental, donde van atravesando distintas situaciones, recordando, se emocionan. Muy interesante. Seguimos, teatro de guerra de Lola Arias. Lo que va a hacer Lola es buscar excombatientes, tanto argentinos como británicos, los va a juntar. Va a haber entrevistas, material de archivo, pero los va a hacer interactuar de una manera, no es ficción, ¿no?
pero de una manera muy particular, muy interesante, una mirada sobre este encuentro, ¿sí? Así que, bueno, nada, también cine.ar play, Teatro de Guerra, Lola Arias, otra interesante propuesta de Malvinas. Notas nuestras de Ramiro Longo, también a partir de material audiovisual de la época, donde se levanta cosas de acá de Argentina, cosas británicas, va a hablar el ex combatiente Sergio Delgado, van a ir explicando las distintas etapas de este conflicto bélico, lo que sucedía en la sociedad al mismo tiempo, la visita de Juan Pablo II incluida, ¿no? Bueno, Notas Nuestras está completamente liberada en YouTube, ¿sí? Pones así, Notas Nuestras, y te lleva directamente. La Otra Guerra también está en YouTube, la película completa y liberada. Relato de guerra de Jorge García. Él le toca hacer la colimba previo al conflicto, sin saber nada, sin avisarles nada, lo hacen llegar a Malvinas antes de que empiece el conflicto, lo atraviesa completamente, incluso es uno de los soldados, de los rehenes de guerra, que, bueno, irá contando a lo largo de la película y del documental, pero bueno, muy interesante, ¿no? Lo que va contando y con qué claridad, ¿sí? Y qué fuerte lo que está diciendo. La Otra Guerra se llama de Iván Gazzo, entonces completamente disponible en YouTube. Por último, entren a Cinear Play, me parece como necesario verlo, Malvinas 30 miradas, ¿sí? Son varios directores, hacen cortometrajes de 10 minutos, son directores latinoamericanos, bueno, hay argentinos por supuesto, pero también latinoamericanos. Bien, en esto, entonces en estos cortos Malvinas 30 miradas, vean obviamente, lean la sinopsis un poquito porque les va a dar un poco más de información sobre lo que está pasando en este cortometraje, y al terminar cada cortometraje habla cada uno de los directores un poquitito, ¿no? En su opinión o desde dónde encaró el material que le tocó hacer y el honor que representó para cada uno hacerlo. Y todos dicen cosas sumamente interesantes, ¿sí? Por ejemplo, el caso, el primero, que es de Adrián Caetano, representando a Uruguay, tiene un cierre, una mirada desde afuera que después que lo viste decís, ah, mirá qué interesante y desde qué lugar se lo está planteando, ¿no? Y a veces nosotros, como estamos adentro de este país y hemos vivido esas cosas, por ahí no podemos tomar la distancia para verlo desde ahí. Bueno, también desde Chile y de distintos países de Latinoamérica. Véanlo, muy recomendable, entonces en cine.ar play, Malvinas 30 miradas. Y por supuesto, la semana que viene tenemos el del señor Rodrigo Daniel Solórzano, ¿sí? Nuestro querido amigo que ha presentado su material y que estamos con mucha ansiedad de ver Malvinas, los soldados de la patria solo conocen la gloria, y estamos con ansiedad esperando para poder verlo pronto, ¿sí? Tengan un muy buen fin de semana. Mañana espero que nos encontremos en Plaza Wuhan, entonces, en este homenaje a nuestros veteranos de guerra. Pásenlo lindo, disfrútenlo. Nos vemos la semana que viene. Chau. Así pasaba entonces las recomendaciones de don Víctor Luis Parada. Series, películas, bueno, lo que nos tiene acostumbrado, y también estos documentales, películas referidos a la Guerra de Malvinas. 40 años se están cumpliendo de la recuperación de nuestras islas. Y vamos a hablar justamente de las actividades, por último, que tenemos por los 40 años de Malvinas. En la Universidad Nacional de Moreno tenemos este viernes 1 de abril, Jornada Malvinas a 40 años, en el Zoom del edificio de ACT 2 a las 18:30 horas, charla, educación y memoria, memoria social y representaciones audiovisuales, presentación del número especial de la Gaceta, Diario de las Malvinas, escrita por un soldado conscripto, y a las 20 horas, proyección de video mapping. ¿Qué es video mapping? No tengo la más pálida idea. Perdón, no lo sé. En General Rodríguez va a haber un circuito especial de cicloturismo en conmemoración del 2 de abril.
Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, partida del Centro de Veteranos de Guerra y las Malvinas, ubicado en la calle Presidente Arturo Frondizi, 359, visitando los puntos de interés de la ciudad hasta llegar al Cenotafio, monumento a Malvinas ubicado en la ciudad de Pilar. El ciclo tour iniciará el recorrido el sábado 2 de abril a las 13 horas. En Moreno nos une, este sábado 2 de abril realizaremos un acto por el 40 aniversario de la Gesta de Malvinas. Invitan a que los acompañen a las 10 de la mañana en la Plaza Doctor Buján. En referencia a esto, les comento que en realidad los homenajes comienzan esta tarde, a las 7 de la tarde, en el predio de los veteranos de guerra de la UCIM, allí en el cruce de las calles Arribeños y Justo Darac. A las 19 horas comienza la vigilia hasta la medianoche, obviamente. Mañana a las 8 de la mañana en el cementerio de Moreno, donde se le va a hacer un homenaje a los veteranos caídos en el mausoleo que tienen los veteranos dentro del Camposanto Municipal. A las 9:30 se va a descubrir una placa donde se marca la distancia de Moreno a Malvinas en la Plaza Mariano Moreno, y a las 10 de la mañana finalmente entonces este desfile en homenaje a nuestros héroes de Malvinas. También, esto lo anticipaba Luis Dongui, en el Teatro Municipal Leopoldo Marechal, Mujeres al Frente, Historias de Malvinas, género es un drama de 60 minutos aproximadamente, Gabriela Aguat es la directora, Alicia Strupeni la intérprete, también Miriam Sinkovic, Rubén Areces es el asistente de dirección y el fotógrafo. Mujeres al Frente, Historia de Malvinas, es una obra que fusiona teatro y narración oral, que quiere dar a conocer la participación activa de mujeres durante la Guerra de Malvinas. Hoy sabemos que en aquella guerra hubo mujeres en diversos roles, enfermeras, operadoras de radio, instrumentadoras quirúrgicas, voluntarias que cumplieron funciones importantes, pero al terminar el conflicto fueron negadas e invisibilizadas. La obra intenta hacer más relevante su participación valiente, comprometida, idónea y amorosa en la tragedia que les tocó atravesar. Los textos son originales y el resultado de una profunda investigación sobre el tema, que incluye entrevistas a varias de las protagonistas reales, este sábado 2 de abril a las 21 horas en el Teatro Leopoldo Marechal, a Corapeo 35. En las entradas se retiran una hora antes de cada espectáculo, asistir con tapabocas. Y también hay una actividad hoy, hablemos de autismo, este viernes 1 de abril iluminamos el Palacio Municipal para sensibilizar y concientizar sobre el autismo. Encendido de luces en el Palacio Municipal este 1 de abril a las 21 horas, porque mañana también es el día de la lucha contra de concientización, el día de concientización sobre el autismo. Así que es lo que nos había quedado pendiente de las placas que nos había mandado doña Karina Cereijo. Ahora sí, chicos, nos vamos a despedir. Creo que nos quedó un mensaje, ¿no? A ver, para que reviso el WhatsApp del canal, que no sé ni a dónde quedó. No lo veo. Acá está. Acá salió Ibañez, todo, yo ya tengo todo borrado. Ernesto Ibañez dice, no pasaste la zona de Chile ni de Italia. Quedaron afuera. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, ahora sí, nos despedimos, chicos. Nos vamos a reencontrar el próximo día lunes con mucha más información. Seguramente la vigilia la transmitimos en vivo y en directo. Todo depende de la señal de internet que tengamos en el predio de los veteranos, pero si la memoria de falla es buena, así que vamos a estar transmitiendo la vigilia. Seguramente también mañana a las 8 de la mañana desde el cementerio local. Al menos vamos a estar transmitiendo el desfile. No sé si el descubrimiento de la señalización de la distancia de Moreno a Malvinas. Vamos a ver, porque vamos a estar ahí con los horarios muy justos. Y el domingo vamos a estar transmitiendo en vivo y en directo, para mí va a ser un partidazo, Alem frente a Berazategui. Berazategui que viene invicto, puntero, con 5 victorias y un empate, ya tuvo su fecha libre, y un Leandro en Alem que viene ahí, con algún tropezón, pero en puestos de expectativa. Así que a las 15:30 horas, primera C, fecha número 8, si la memoria no me falla, del torneo Apertura 2022, van a enfrentarse entonces Leandro Enalén frente a Berazategui. Y el lunes nos reencontramos con mucha más información en esto que es Moreno Noticias, semanario actualidad. Que tengan un excelente fin de semana, honor a nuestros héroes de Malvinas, y nos reencontramos el próximo día lunes. Chau, gracias. Hasta el lunes.